Hola chicos y chicas del canal, aquí Naruto Fanfixar con un nuevo video para el canal, pero antes de empezar quisiera mandar unos saludos para Bernardo Vargas, Andrea, Javier Alegre y Román Cortés. Si quieres tu saludo, solos los primeros cuatro se les saludará. Además hoy quisiera felicitar a Alberto Moreno Campos por su cumpleaños hoy por parte de su hermano Félix Moreno Campos. Además no olvides suscribirte, activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo video y dejar tu saludo para salir en próximos videos. Recuerda que los créditos del autor de este fic estarán en la descripción. Sin más palabras comenzamos. Capitán 10. Descargo de responsabilidad. Soy dueño de Naruto. Un golpe sordo sonó por la puerta principal de Konoha cuando Naruto soltó casualmente su paquete de viaje. La suciedad se levantó en una nube, cubriendo sus sandalias y vendajes altos a media pantorrilla en una fina capa de mugre. No le importó mucho cuando se dejó caer al suelo, recostó la cabeza contra la madera dura de la enorme puerta y cerró los ojos pensando. Nos vemos en la puerta norte a las 9 en punto, había dicho Yamato. Tenemos una misión conjunta. Paquete para el viaje de 2 semanas. El Jonin no había dicho nada más el día anterior, prefiriendo desaparecer en el estándar Konoha Shunshin. Naruto había sacudido la cabeza con ligera frustración mientras Kiba y Ino se habían marchado en su jadeo casi diario, sin molestarse en esperar al Jinchuriki. Tal se había convertido en la costumbre del equipo 10. Desde la discusión entre él y su equipo, los miembros menos maduros en su opinión, tanto Kiba como Ino habían decidido aislarlo lo más posible. Habían decidido que no hablar con él en su mayor parte y dejar la práctica sin él eran sus mejores cursos de acción. Evitarlo fuera del entrenamiento del equipo fue fácil, y Naruto no hizo demasiado para cerrar la brecha, pero las misiones fueron más difíciles. Si bien Yamato había decidido, bastante sabiamente, que una misión de rango C fuera del pueblo con el equipo en ese estado sería una mala idea, las misiones de rango D estaban lejos de estar fuera de los límites. Mientras que antes los quehaceres simplemente habían sido tediosos y molestos, ahora, dada la tensión relativa, eran la madre de toda la incomodidad del rubio de 12 años. Ninguno de sus dos compañeros de equipo habló con él más allá del mínimo necesario para completar las tareas asignadas, y los dos lo dejaron para hacer su trabajo por su cuenta. Naruto había empezado a usar sus nuevos clones, el Kage Bunshin se estaba convirtiendo rápidamente en su técnica favorita para hacer su trabajo asignado. Rápido y fácil, Naruto tuvo que preguntarse cómo había logrado completar misiones de rango D sin la ayuda de sus clones. Por supuesto, Yamato no estaba dispuesto a dejarlo ir después de hacer su propio trabajo, a menudo haciendo que el rubio ayudara a sus compañeros de equipo. Aparentemente, era para el beneficio del equipo, y el hombre estaba buscando reconstruir parte de la dinámica del equipo que el equipo 10 había poseído antes de que Asuma muriera. No funcionó tan bien. En lugar de construir trabajo en equipo entre los miembros, las misiones de rango D, específicamente la nueva y fácil forma de Naruto de hacer las tareas, solo sirvieron para irritar aún más a Kiba Ino. Naruto sintió que estaba en un equipo con niños de 10 años, en lugar de los ninjas maduros que se suponía que debían ser. Es cierto que Yamato podría haber hecho más para crear camaradería entre los tres pubescentes de 12 años, pero Naruto sintió que no podía o no se molestó en intentarlo. El genin sospechaba lo primero. Al estar en Anbu, algo que Naruto estaba casi seguro de que su nuevo sensei había sido, no promovió exactamente relaciones fuertes y unidas y vínculos emocionales. Buen sensei desde un punto de vista técnico, Yamato era, pero no era un criador de ninguna manera. Más que nunca, Naruto se encontró extrañando la naturaleza tranquila y bastante transparente que Asuma había proyectado, por nada más que para resolver el abismo creciente entre él y sus compañeros de equipo. Por el contrario, Yamato era tan reservado como cualquier persona que Naruto hubiera conocido, incluido Sasuke. Su naturaleza un tanto retraída no lo quería para Ino o Kiba, a pesar de su efectividad como maestro durante las sesiones de su equipo. Si bien Naruto ciertamente no podía afirmar ser amigo del hombre, algo que podría haber dicho con facilidad sobre su primer sensei, tenían una relación de trabajo sólida. Cuando Yamato dio una conferencia, Naruto escuchó. Cuando Naruto hizo preguntas, Yamato las respondió. Se llevaban tan bien como dos personas en un lugar de trabajo. Era de corte limpio, eficiente y estéril, sin nada de la alegría y el vínculo familiar que Naruto había compartido con Asuma, pero funcionó. A pesar de sí mismo, Naruto se encontró contento con su relación con el antiguo Anbu, un sentimiento solo agravado por su crecimiento constante bajo la tutela del hombre. Yamato podía enseñar, y Naruto estaba más que feliz de aprender. Debajo de todo, el equipo 10 se astilló.
Kiba y Ino tendrían su mezquina venganza mientras Naruto esperaba, con creciente impaciencia, a que los dos vieran cuán estúpidos estaban siendo. A veces se preguntaba si no sería mejor si se fueran por caminos separados. La aparición de presencias de chakra familiares acompañó pasos apagados, sacando a Naruto de su ensueño. Los ojos azules se abrieron perezosamente y Naruto se dio media vuelta para ver al equipo 8 caminando hacia él sin prisa. Ohayo, Naruto. Bonita mirada. ¿Nuevo? Llegó el saludo familiar de Akimichi Chouji, sus bocadillos habituales sorprendentemente ausentes. Ryuga Hinata y Aburame Shino, sus dos compañeros de equipo, se arrastraron ligeramente detrás del niño grande. Chouji se había acelerado para llegar a su viejo amigo. Un cambio en su atuendo habitual explicaba el saludo del niño. Sobre su camiseta verde estándar, llevaba un chaleco antibalas negro, similar a los verdes estándar que usaban Chunin y Honon en Konoha, que dejó desabrochado. Lo, Chouji, fue todo lo que dijo el rubio en respuesta, no estaba de humor para hablar mucho. Naruto se puso de pie con fluidez, como el shinobi que era, para saludar a su viejo amigo de la academia. Al acercarse, agarró el antebrazo de su amigo con un saludo estándar y habitual de Akimichi. Una sonrisa que era un cruce entre una mueca de dolor cruzó su rostro cuando Chouji le devolvió el agarre. El bastardo rechoncho siempre fue fuerte, pensó con algo de cariño, recordando muchos de esos saludos. ¿Cómo te va? No me puedo quejar, supongo. ¿Tú? El rubio se encogió de hombros, algunos de sus primeros pensamientos regresaron a pesar de la alegría perpetua de Chouji. Bueno y malo. Supongo que aprender a rodar con eso. La sonrisa en el rostro del niño grande se atenuó un poco, sin duda pensando que Naruto estaba hablando de lidiar con la muerte de Asuma. Lo era, en cierto modo, pero ciertamente no en la forma en que pensaba el Akimichi. Eso ni siquiera comenzó a cubrir el resto de la tormenta de información con la que estaba lidiando actualmente. ¿Cómo va eso? Chouji preguntó con simpatía. Naruto resopló una carcajada. ¿Se va? Fue todo lo que dijo. Chouji asintió con la cabeza su aceptación, y Naruto pasó junto a él para saludar a Shino y Hinata. Es bueno verte, Shino, Hinata. Ha pasado un tiempo. Shino asintió enérgicamente, como era su manera, mientras que Hinata se sonrojó y desvió la mirada hacia el suelo, presionando en silencio sus dedos juntos como era su manera. De hecho, Naruto-san. Mis condolencias por la pérdida de tu sensei. Aano, es bueno verte a ti también, Naruto-kun. Naruto asintió ante los respectivos saludos, agradeciendo en silencio a Shino por su simpatía, antes de pasar a otros temas, tratando de no distraerse. Entonces, ¿tienen alguna idea de qué vamos a hacer exactamente en esta misión? Yamato-sensei no fue específico. Fue Shino quien respondió. Kurena y Sensei habló de una misión de búsqueda y recuperación en el país de Rizefields. El aumento de la actividad de los bandidos en el área de interés es la razón por la cual se solicitó mano de obra adicional en forma de un escuadrón de genina adicional. Naruto asintió mientras Shino hablaba, asimilando los detalles secos pero informativos. Genial, dijo secamente, lejos de estar cautivado. ¿Qué estamos recuperando? Un paquete de información entregado por el daimyo de los hombres de Rizefields, según el tratado entre nuestros países, sonó la voz casi melodiosa de Yui Kurena y detrás de su genin, causando que Chouji y Hinata saltaran sorprendidos. Shino no se vio afectada, simplemente se giró ante el sonido de su voz, mientras que Naruto la había visto acercarse por encima de las cabezas del equipo 8. Dos cejas rubias se alzaron ante la declaración. ¿No es algo manejado por Chunin y Honin? Genin no fue incluido en misiones donde se pasaba ningún tipo de información confidencial. Era muy peligroso. Kurenai le ofreció una sonrisa tranquilizadora, su cabello negro como la tinta soplaba con la ligera brisa. El paquete no contiene nada sensible, y es más una formalidad a observar que cualquier cosa realmente necesaria. Naruto asintió con la cabeza al Honin antes de apartar rápidamente la vista para no ser sorprendido mirando. ¿Te ves bien, Naruto-san? Es bueno verlo, ofreció la bonita Honin, y Naruto se sonrojó involuntariamente ante sus palabras antes de darle una sonrisa rápida. El grupo cayó en silencio cuando Kurenai dejó caer su mochila junto a la de Naruto y se movió para conversar con los dos guardias de la puerta. El sonido de las papas masticadas llenó el aire cuando Naruto buscó una conversación, todo el tiempo sin querer hablar particularmente.
Fue una contradicción interesante. Justo cuando Naruto comenzó a golpear su pie, el sonido de las disputas asaltó sus oídos, y una sonrisa sardónica llegó a su boca. Ya era hora de que ustedes dos aparecieran, bromeó suavemente, no realmente irritado. Llegas temprano. Estamos a tiempo, ofreció Ino enérgicamente mientras los dos saludaban a los miembros del equipo 8 con mucho más entusiasmo. Es bueno verte también, gruñó Naruto por lo bajo. Yamato ya está aquí. Kiba gruñó después de haber observado la etiqueta obligatoria. No, respondió Naruto, con el ceño fruncido en su rostro mientras veía a Ino y Chouji en una conversación familiar y amigable. Echó un vistazo al grupo reunido. Esperaba que él estuviera aquí para, ahora, el rubio se detuvo, sus agudos ojos azules encontraron la forma de su sensei apoyándose causalmente en el exterior de la puerta. Cuando hizo él. Los ojos azules se encontraron con los negros, y Naruto pensó que vio una leve sonrisa en el rostro de su sensei, pero desapareció antes de que pudiera verlo por completo. Bastardo astuto, pensó Naruto mientras observaba a Yamato llamar la atención de Kurenai y antes de que los dos se dirigieran al genin reunido. Como se le ha informado, esta misión es una colaboración de rango C entre los equipos 8 y 10. Nuestro objetivo es que se nos entregue un paquete de información estándar justo dentro de la frontera del país de los campos de arroz. Asumo que a cada uno embalado por 2 semanas de viaje. Yamato le preguntó al grupo, aunque en realidad no era una pregunta. 6 asentimientos y unos pocos sí murmurados respondieron a su pregunta. Mudarse. /. El sonido del agua chocando lo abarcaba todo. Fuerte hasta el punto de ser estremecedor inducir. El agua, brillantemente azul pero clara como el día, mientras reflejaba los rayos del sol fluía bajo los pies, la corriente imperturbable por las sandalias descansando sobre ella. Sin embargo, Naruto no vio el agua. Tampoco vio la miríada de peces atrapados luchando río arriba bajo sus mismos pies. No vio los rayos refractados del sol, de alguna manera logró crear un arco iris cercano en la fina neblina que impregnaba el aire a la mitad del río hacia los campos de arroz. Tampoco vio los árboles que se extendían detrás de él por millas a lo largo del río en el que estaba parado, finalmente regalando agua y rodando campos y colinas. Apenas oyó el sonido de la impresionante cascada a su izquierda, sordo como estaba por el sonido de su propio latido. Todo lo que Naruto vio fue piedra que dio paso a un destello de cabello índigo y ojos rojos que inspiraron envidia y terror en él. Ojos tan azules como el agua que fluía debajo de él estaban atrapados en la cara tallada del hombre que Uchiha Itachi le había advertido de 4, casi 5, se corrigió a sí mismo, años atrás. Uchiha Madara. Sus manos se apretaron a sus costados inconscientemente y sus ojos se entrecerraron cuando su equilibrio interno se vio perturbado por la sensación arremolinada, casi nauseabunda, del chakra del Kyuubi cuando el nombre del némesis antes sin rostro de Naruto hizo eco en su subconsciente. La reacción fue principalmente suya, aunque sospechaba que el Kyuubi podría haber jugado un pequeño papel en la agitación del bote. La bestia probablemente podría considerarse el único ser sensible que podría decir honestamente que odiaba a Uchiha Madara más que Naruto. Y Naruto lo odiaba bastante. Había sido casi responsable de la muerte de sus dos padres. Unos ojos azules indiferentes miraban la jaula de 200 pies de altura frente a él, viendo pero sin comprender realmente la visión que tenía delante. A su alrededor, el agua se agitaba en grandes olas y las paredes temblaban cuando estallaba la risa burlona del Kyuubi. La bestia glorificaba por el dolor que podía causar su contenedor, el Yondaime, su padre. Naruto no podía ver nada, no podía sentir nada a raíz de la información que estaba tan cerca de la tierra como Naruto sintió que alguna vez recibiría. El Yondaime, el hombre que había adorado por su infancia y odiado desde que se enteró de su carga, era su padre. El hecho de que su madre hubiera sido la última del orgulloso clan Uzumaki y el contenedor anterior del Kyuubi fue empujado a un lado por la identidad de su padre. Apartado a un lado frente a la maldición que Namikaze Minato le había dado. Más allá de la jaula, más allá del remolino de agua y el miasma del chakra de color carmesí que se estrelló y se rompió alrededor y contra él, más allá del cruel trueno del zorro, un pensamiento penetró en la mente de Naruto. Viejo, ¿por qué no me lo dijiste? Incluso ahora, el pensamiento resonaría en su mente de vez en cuando, poniéndolo en un estado de tristeza e introspección mientras trataba de descifrar por qué el viejo al que había considerado abuelo había ocultado información tan crítica para su identidad. Nunca se le ocurrió mucho, nada tan serio que impidiera que el Sandaime le contara a Naruto debido a un peligro real para él. No hace falta decir que sus compañeros de equipo en la misión a Risefield Country se habían mantenido alejados de él la mayor parte del día.
Había ido al Kyuubi en busca de información sobre Madara, el zorro obviamente tendría información que ceder sobre un hombre al que le había encargado que matara a Naruto, para ser recibido con la historia del 10 de octubre 12 años antes. La historia de cómo Madara, un hombre con chakra más sucio que el mío, había dicho el zorro, había logrado arrancar a la bestia del sello de su madre y forzarla a su voluntad con el truco de Sharingan, casi matando a su madre, Uzumaki Kushina, en el proceso, antes de soltarlo en Konoha. El Yondaime, el zorro había concluido después de algunos años de pensar en el asunto, ya que no había estado presente, había luchado contra Madara hasta detenerse antes de romper el control de Uchiha sobre la bestia y sellarla en Naruto. El zorro estaba lejos de estar contento de contar la historia de su propio encarcelamiento, pero se consoló vengativamente por el hecho de que Naruto sentía tanto dolor como por las revelaciones. Naruto había permanecido en silencio durante todo el día, y su equipo había sido aún más asustadizo a su alrededor de lo normal, sintiendo correctamente su estado de ánimo y no teniendo el deseo de tentar al dragón dormido. Yamato pareció ignorar el episodio en su mayor parte, pero Naruto sintió, cuando se molestó en prestar atención a los que lo rodeaban, que el hombre era cauteloso. No por primera vez, Naruto se preguntó acerca de la ubicación del hombre en el equipo como sensei. Sarutobi no era tonto, y no habría tenido sentido ensillar a un Jonin, incluso un antiguo Capitán Anbu, con un contenedor de bestias con cola si no estuvieran equipados para lidiar con él. Fue especialmente así, ahora que Naruto había accedido al chakra del zorro. Un destello rojo en su visión periférica envió una descarga de terror a través de él, su cuerpo inconscientemente asoció el color con el famoso dojutsu de su némesis Uchiha. Pelea o huida se apoderó del rubio por un solo segundo, su cerebro disparó órdenes a los impulsos nerviosos a la velocidad del pensamiento. Los músculos de los brazos y las piernas se tensaron en preparación, y el brazo derecho de Naruto se crispó con la expectativa de lanzar un golpe de palma en la garganta de su agresor. El movimiento nunca se completó, se detuvo en el medio cuando Naruto se dio cuenta, tardíamente, de que el destello rojo simplemente pertenecía al vestido de Yui Kurenai, no al Sharingan de Uchiha Madara. Contrólate, Naruto, se reprendió a sí mismo, notando que aunque la jonin femenina parecía tranquila, el endurecimiento alrededor de sus ojos hablaba de su conocimiento de su reacción. Ambos equipos están listos para mudarse, Naruto, habló, su voz suave de alguna manera transmitió el rugido de las cataratas. Él asintió una vez, secamente, y se volvió para seguirla de regreso al pequeño campamento que los dos equipos habían hecho justo dentro de la frontera de Fire Country. El viaje desde Konoha había sido largo, requiriendo correr sin parar desde esa mañana, y todos los genin necesitaban un descanso para recuperar el rumbo para el resto de la misión. Entraron en el campamento en silencio. Los ojos entrenados de Naruto localizaron rápidamente a sus compañeros de equipo y a los del equipo 8 merodeando por un claro que había sido llenado, solo unos minutos antes, por una casa de madera de buen tamaño que Yamato había creído adecuada para que creciera desde el suelo. El hombre aparentemente había decidido descansar con estilo. Naruto nunca había visto a sus compañeros de equipo más felices con su sensei de lo que habían estado en ese momento, aunque volvieron a su tratamiento de frío habitual unos minutos después, una vez que la novedad había desaparecido. El propio Yamato estaba lleno y listo, de pie al borde del claro forestal para observar los cinco genin. Naruto evitó al hombre asentir cuando lo pasó, caminando rápidamente hacia su mochila que estaba apoyada contra un árbol. El rubio nunca se había molestado en desempacar, prefiriendo aliviarse rápidamente en el bosque antes de dirigirse al Valle del Fin para meditar. Tomó una posición al lado de su sensei al observar los procedimientos. El grupo estaba listo para moverse en poco tiempo con poca fanfarria, aparte de una interacción bastante humorística entre Kiba y Shino. Solo porque uso técnicas basadas en insectos, Kiba-san, explicó pacientemente Shino, no me hace responsable del problema de pulgas de Akamaru. El grupo permaneció reunido ante los dos jonin en silencio mientras Yamato se dirigía a ellos. Nuestro destino se encuentra casi 2 horas al noroeste de aquí. Con suerte, el paquete será entregado a tiempo y podemos comenzar nuestro viaje de regreso a Konoha de inmediato. ¿La ubicación de la reunión, sensei? Preguntó Naruto. Yamato lo miró y explicó. El paquete informativo no era específico. Shintoshi, recitó Yamato suavemente. Ese es el territorio del clan Fuma, la voz tranquila de Aburame Shino provenía de la parte posterior del genin reunido. El resto de los equipos 8 y 10 se volvieron como uno solo para mirarlo. Naruto entrecerró los ojos pensativo. El único clan Fuma que conocía vivía en Rain Country.
Yamato simplemente asintió sin expresión, pero Kurenai parecía complacido. Sí, Shino. El clan Fuma ha sido durante mucho tiempo aliado del daimyo de Risefields, y ha acordado brindar protección y supervisión para nuestra reunión con los hombres del daimyo. Las cejas de Naruto se fueron hasta la línea del cabello, pero Ino lo golpeó con fuerza al preguntar. ¿Es realmente necesario, Kurenai-sensei? Su expresión era burlona, desmintiendo la mente calculadora que Naruto sabía que tenía debajo. Esta es solo una misión de rango C, después de todo. Ante su proclamación, Kiba se puso rígida, mientras Naruto luchaba por no verse afectado. Sus ojos inconscientemente parpadearon hacia los de Yamato, que lo miraba directamente con una expresión insondable en sus ojos. El cabello en la parte posterior del cuello de Naruto se erizó. Algo está mal aquí. El rubio apenas se dio cuenta cuando Kurenai rechazó la preocupación de su compañero de equipo. La presencia del clan es simplemente ceremonial. Ha sido una tradición desde el final de la última guerra que el clan Fuma esté presente en los tratos del daimyo, dada la estrecha relación que comparten las dos entidades. El equipo 8 asintió en conjunto, aceptando las palabras de sus sensei sin cuestionar. El equipo 10 asintió también, aunque los tres pares de ojos estaban fijos en su sensei. Una mirada de resignación pareció pasar por los orbes negros del hombre por un momento, aunque desapareció demasiado rápido para estar seguro. Bien entonces, dijo Kurenai, aplaudiendo una vez. ¿Debemos? Le preguntó a Yamato. El jonin de cabello castaño asintió una vez en respuesta. Vámonos. Un coro de sí, sensei. Sonó a través del claro mientras los genin se apresuraban a obedecer, y los seis preadolescentes saltaron a los árboles. O lo habrían hecho, si Naruto no hubiera aprovechado ese momento para tropezar con una raíz expuesta, cayendo boca abajo en el proceso antes de poder recuperarse. Una ronda de risas saludó su cara sonrojada cuando se levantó, con los ojos clavados en la raíz del árbol que lo había hecho tropezar. Él inclinó la cabeza con curiosidad. Eso no estaba allí antes, pensó. Mirando hacia los equipos que aún se reían entre dientes, Naruto hizo contacto visual con su sensei. Una sonrisa apareció en los labios del hombre, pero se detuvo mucho antes de tocar sus ojos. Naruto conocía al hombre lo suficientemente bien como para reconocer que el jonin era asunto de negocios. ¿Estás listo, Naruto? Yamato preguntó secamente. ¿O necesita un minuto para recuperarse? Podemos esperar. Las miradas colectivas de todo el grupo se dirigieron al jonin de cabello castaño ante la pura novedad del hombre generalmente sobrio que bromeaba, mientras que Naruto se puso rígido inconscientemente al sentir algo subiendo por su pierna. Solo su expectativa de que su sensei le enviara un mensaje le impidió gritar de sorpresa cuando lo que se sintió como una serpiente se deslizó por su pierna derecha antes de depositar algo en su bolsillo. Una rápida mirada al suelo reveló que la raíz que había tropezado se retraía rápidamente, enterrándose en el suelo de donde había venido, tal como había esperado. Los ojos azules buscaron negros una vez más, pero el hombre estaba mirando a Kurenai y ahora mientras ella lo reprendía gentilmente por burlarse de su estudiante. Sin embargo, la sonrisa casi oculta en su rostro desmintió su sinceridad, y el antiguo capitán Anbu se desvestió con la misma mirada suave con la que parecía tomar todo lo demás. Kurenai no se había dado cuenta. Con los ojos parpadeando en las otras cinco caras del escuadrón, Naruto no encontró nada fuera de lo común, y la Hyūga no tenía a su Byakugan comprometida. Hace menos de 3 segundos, pasó un mensaje, y nadie sabe nada, Naruto se maravilló, su respeto por Yamato subió de nivel. Su mano se deslizó hacia su bolsillo derecho, donde sintió casualmente lo que parecía ser papel dentro. Se abstuvo de levantar una ceja. El hombre podía doblar madera a su voluntad, y el papel estaba hecho de árboles después de todo. Unos escasos minutos más tarde encontraron a Naruto en los árboles, ocupando la parte trasera del grupo cuando dejaron la vista del Valle del Fin a su paso. No fue difícil para el rubio quitar subrepticiamente el papel que Yamato le había pasado sin el aviso del resto del grupo, posicionado como estaba. Los ojos azules escanearon la nota rápidamente. En lugar de escribir con tinta, el papel parecía tener trozos cortados en forma de letras. Naruto entrecerró los ojos ligeramente, ya que las letras extrañas tomaron un ajuste de los ojos para leer correctamente.
formaron una lista concisa. Paquete de información objetivo. Recuperado del contacto de Fuma. Otogakure no Sato, nuevo. No dijo nada más, pero Naruto sabía lo suficiente como para juntar las piezas. A pesar de ser etiquetado como una simple misión de recuperación con clasificación C, el esfuerzo conjunto fue simplemente una tapadera para los dos Jonin, probablemente Yamato específicamente, para recopilar algún tipo de información sobre Otogakure no Sato, una nueva aldea. Fuera lo que fuese lo que se estaba recuperando, obviamente era lo suficientemente sensible como para que el Hokage ideara una cobertura para ello. El viejo no quería que esta nueva aldea supiera sobre el espionaje de Konoha. Más allá de eso, el hecho de que fue confiado a un ex capitán de Anbu dijo mucho sobre la importancia potencial de esta información. Una chispa de frustración y enojo lo atravesó al saber de la misión secreta. Su equipo había sido víctima de una misión mal etiquetada una vez, con consecuencias mortales. El hecho de que él y su equipo fueran arrojados nuevamente a la línea de fuego, esta vez con pleno conocimiento del Hokage, casi lo hizo gritar ante la injusticia de todo. ¿Pero no es eso de lo que se trata ser un ninja? Una pequeña parte traidora de su cerebro suplió. ¿No era eso exactamente lo que Asuma le había estado advirtiendo en Wave? Acerca de cómo los objetivos de la misión no siempre se definirían, cómo se limitaría la información y cómo tendría que adaptarse y lidiar con ella para mantenerse con vida como Chunin y Jonin, y mucho menos tener éxito. Sí, decidió, esto es exactamente de lo que Asuma Sensei estaba hablando. La vida no era justa, especialmente para un ninja. Naruto lo sabía mejor que nadie dada su educación, pero se permitió caer en la misma línea de pensamiento que sus compañeros de equipo, permitiéndose reacciones petulantes en situaciones que, si bien eran injustas, no podían cambiarse, y donde las quejas no servían de nada. Eso no pudo pasar. ¿Qué no habría suceder? Ya no. Decirse sobre su situación no lo había llevado a ninguna parte cuando era niño y lo había aceptado y había aprendido a vivir con eso. Él haría lo mismo aquí. No podía decir nada sin revelar la cobertura de la misión al equipo 8. Todo lo que podía hacer era estar lo más preparado físicamente posible y estar preparado para dividir a cualquier otro nin que se cruzara con su grupo. Se aceleró brevemente, pasando la nota de Yamato a Kiba y dándole a Inusuka un golpecito en el hombro para avisarle. Sus compañeros de equipo, al menos, merecían saberlo, y dudaba que Yamato hubiera esperado que se les ocultara la información de todos modos. Una vez seguro de la conciencia del perro ninja, Naruto se echó hacia atrás, ajustando sus bolsas de armas y preparando sus cuchillos. El grupo de ninjas de Konoha no llegó a Shintoshi hasta casi el anochecer, momento en el que fueron invitados a cenar a expensas de la cabeza del clan Fuma, un hombre siempre ansioso por impresionar a sus invitados. Yamato parecía listo para rechazar de inmediato la amable oferta, obviamente apurado por obtener cualquier información que el Hokage recibiría del clan de regreso a Konoha lo más rápido posible. Pero los Genin no fueron entrenados para operar en reposo cero. Había sido un largo viaje para los Genin, y cada uno de ellos estaba bastante listo para descansar antes de partir a la mañana siguiente. Y no era como si Yamato tuviera alguna excusa real para irse, dado que se suponía que era solo una misión promedio de rango C y que no estaba dispuesto a arruinar la cobertura de la misión real. La lógica de Kurenai había ganado al final. Estaban rodeados de miembros del clan amigos y en territorio amigo. Sería mejor descansar antes, en lugar de tener que detenerse en medio de su viaje de regreso para lidiar con un genin que se desmayó debido a la falta de descanso. El antiguo Anbu no estaba muy contento con la decisión, pero se abstuvo de mostrar su disgusto. Sin embargo, para la mayoría era bastante claro que el hombre estaba nervioso, y se alejaron del Jonin por la noche. La cena fue un asunto totalmente agradable, con el jefe del clan, Anzaki, tratando a los ninjas de Konoha con lo que estaba más cerca de una fiesta que una cena normal. Aparentemente, el hombre quería presumir, y los genin de Konoha estaban lejos de quejarse por la ridícula cantidad de comida frente a ellos. Chouji, especialmente, se había divertido. Sin embargo, para Naruto, todo el asunto fue un ejercicio de probar su limitada paciencia. Como esperaba que sucediera, Kiba le pasó inmediatamente la nota que Yamato le había hecho a Ino. Lo que el rubio no había esperado, aunque probablemente debería tener en retrospectiva, fueron las reacciones que sus dos compañeros de equipo tendrían ante la idea de una misión secundaria más allá de la suya.
En lugar de llegar a la conclusión de que el Hokage obviamente tenía sus razones para enviar a su equipo, específicamente a Yamato, a recuperar información secreta, los tercios menos maduros del equipo 10 decidieron por unanimidad que toda la situación era demasiado familiar para la misión fallida en Leaf, y que todo fue culpa de Yamato. El último encuentro de sabiduría del dúo dinámico vio a Kiba Ino arrinconando a Yamato inmediatamente cuando los dos equipos rompieron por unos minutos de descanso, con un grito silencioso y un severo vendaje que siguió poco después. Fue solo la rápida conversación de Naruto con Kurenai y la capacidad de la bella Jonin de interferir con su propio equipo lo que impidió que toda la misión se transmitiera en ese momento. Naruto se preguntó por la inutilidad de todo. Claro, las personas creerían lo que querían creer, y no había forma de que el equipo 8 hubiera tenido alguna idea de una misión secreta diferente, pero los tres genin no eran estúpidos. Comenzarían a sospechar algo en algún momento, Shino al menos era perceptivo, y luego toda la misión se abriría. No hace falta decir que Naruto había recibido una venda propia una vez que Yamato se había asegurado de que Kiba Ino no estuvieran a punto de desertar. Aparentemente no se suponía que debía compartir la información de Yamato con su equipo. No acostumbrado a estar equivocado, toda la escena había gritado injusticia a Naruto, pero se había tragado su disgusto. Sin embargo, no tenía que gustarle. Finalmente, se encontró escondido en un rincón de la casa del jefe del clan, un edificio bastante grande en el centro de Shintoshi, leyendo la sección de manipulación de la tierra de los pergaminos que Asuma le había dado antes de la misión Wave. Recordaba las primeras etapas de su entrenamiento de viento bajo el Jonin muerto sin nada parecido al cariño familiar, y había esperado que no tuviera que hacer nada más relacionado con las hojas. El pergamino decía de manera diferente, y Naruto lo agregó a la creciente lista de frustraciones que la misión anunciaba. Yamato y Kurenai estaban hablando en voz baja con Anzaki, aunque Naruto no podía escuchar lo que se decía desde su posición. Sospechaba que tenía que ver con la misión, pero no podía estar seguro. Yamato había desaparecido convenientemente durante unos minutos antes de la cena, y había regresado mucho más tranquilo de lo que parecía antes. No era algo notado por alguien que no lo estaba buscando, pero Naruto había estado prestando especial atención a ambos Jonin desde que Yamato le había contado sobre la verdadera misión. Un ligero alivio en los hombros, menos tensión alrededor de los ojos, menos miradas discretas, pequeñas e imperceptibles en circunstancias normales, pero las circunstancias no eran normales y Naruto no era un genin normal. Todo el asunto parecía sospechoso, y llevó a Naruto a creer que la información necesaria no se estaba entregando con los hombres del daimyo, como había pensado antes, y fue recuperado por un contacto separado dentro del clan. El rubio admitió para sí mismo que podría estar equivocado en su suposición, pero sintió que después de un mes y medio de observar en silencio a su nuevo sensei, podría captar algunas de las idiosincrasias del hombre. Yamato no parecía la mitad de relajado durante todo el viaje, incluso cuando el samurái le había entregado su paquete, y el genin no podía pensar en ninguna otra razón por la que el hombre pudiera estar tan ahora. Los pensamientos de su enigmático sensei surgieron de su mente cuando una gota azul y naranja con forma de humano se dejó caer a su lado. Los ojos azules pasaron de su pergamino elemental a la mancha, solo para darse cuenta de que la mancha era en realidad una niña de su edad, con cabello naranja quemado y un traje azul marino. Ojos marrones se asomaron desde un rostro suave y redondeado con curiosidad, mirando fijamente su pergamino. Lo cerró de golpe. ¿Puedo ayudarte? Preguntó Naruto con su mejor voz cortés, incluso cuando la chica volvió sus ojos hacia él con leve molestia. No, dijo después de una pausa. Su voz era más dura de lo que Naruto había esperado, ya que la había considerado de su edad, pero tenía una corriente subterránea de algo que el niño no podía identificar. Bien, entonces, pensó la rubia con un poco de asombro. Reabrió su pergamino, esta vez tratando de leer un poco en lugar de reflexionar sobre la misión, y no se sorprendió cuando la chica de cabello naranja no se movió, sino que volvió a mirar el texto de manipulación de la tierra. El ejercicio más simple para los estudiantes de manipulación de la tierra es el ejercicio de trituración de hojas. Similar a sus contrapartes, la división de hojas, la quema y la rotura, el ejercicio está diseñado para obligar al estudiante a sintonizarse con el chakra de la naturaleza. Con la manipulación de la tierra, es importante que el estudiante intente aplastar la hoja, no solo con presión de chakra puro, sino permitiendo que la energía vital se filtre en la hoja y la obligue a desmoronarse, en lugar de hacerlo desde el exterior.
Irónicamente, este ejercicio es muy similar a la técnica de destrozamiento de la hoja, su contraparte del Igning Nature, a pesar de ser opuestos elementales. Naruto se extrajo de su lectura cuando la cabeza de la niña de cabello naranja se acercó a la suya mientras inconscientemente movía el pergamino a su derecha, más lejos de ella. El genin la miró bruscamente y se encontró con los ojos marrones una vez más antes de mirar hacia otro lado, un leve sonrojo marcando las pálidas mejillas. ¿Puedo ayudarte? Preguntó una vez más, renunciando a la brusquedad e ignorando el ¿qué demonios quieres? Eso suplicaba que lo preguntaran. Normalmente no se habría molestado, pero, como la mayoría de los niños de su edad, tenía una debilidad por las mujeres lindas que olían bien. Puede mover su desplazamiento hacia la izquierda un poco. Uzumaki se encogió de hombros y la obligó. No era como si ella realmente lo estuviera interrumpiendo. Ella era simplemente curiosa. Era comprensible, sintió, dado que el clan Fuma no estaba en posesión de muchos ninjutsu, o eso había aprendido. Los guardias en la entrada del complejo llevaban arcos y flechas además del kunai y shuriken estándar, y sabía a ciencia cierta que Anzaki usualmente llevaba un sanbatoru en su espalda. La evidencia apuntaba a un clan de shinobi mucho más centrado en el taijutsu y las armas que en el ninjutsu, algo tan alejado de la norma en Konoha que a Naruto le costó mucho imaginar cómo sería. Tu clan no tiene mucho en el camino del ninjutsu, investigó, aunque era más una declaración que una pregunta. No. Naruto mordió su frustración hacia la chica intransigente, permitiendo que un suspiro escapara de sus labios y nada más. No había tenido que lidiar con personas que se negaban a hablar con él durante años, ya que había comenzado a tomarse en serio su tiempo en la academia y, en consecuencia, no se había visto obligado a buscar información de fuentes poco dispuestas durante bastante tiempo. Sin embargo, eso no significaba que no pudiera desempolvar sus habilidades, aunque probablemente necesitarían un poco de afinación. Dudaba que la niña reaccionara bien a una combinación de ojos de cachorro y gritos incesantes. Sí, lo adiviné, comenzó, haciendo caso omiso de la respuesta de una palabra como si no lo hubiera frustrado en lo más mínimo. Para ser honesto, los arcos y las flechas fueron un poco informativos. No hay muchos ninja que los lleven en estos días. Supongo que no. Correcto. Bueno, ya ves, eso me hizo pensar. Quizás un clan de especialistas en armas. Pensé, pero eso no tenía mucho sentido. No en este día y edad. Él tenía toda su atención ahora, aunque por cómo sus ojos rastrearon el pergamino y finalmente se detuvieron, lo más probable es que ella había terminado de leer lo que Naruto había dejado abierto y no quería pedirle que abriera el pergamino más. Leí un poco sobre el clan Fuma en casa y no se me ocurrió mucho fuera de Rain Country. Me imagino que ustedes deben ser algunos brotes que ocurrieron en el camino que fueron expulsados o algo así, se apagó, aparentemente porque, si realmente estuviera divagando, se habría dado cuenta de que probablemente había insultado cada fibra de orgullo familiar que poseía la niña. Ella no decepcionó. Los ojos marrones miraron su azul con dureza, y cuando la niña abrió la boca, su voz era igual de púas, aunque todavía tranquila. Te agradeceré que no llames a mi clan una familia de bastardos. Ella siseó. Ah, lo siento mucho. Exclamó Naruto, con las manos en alto en señal de rendición. No quise insultarte. Solo tengo curiosidad por saber por qué tu clan no parece tener mucho en el camino del ninjutsu, dijo contrito. Eso es todo. Quizás porque nos especializamos en otra cosa. La chica preguntó sarcásticamente. Fuera de la brigada de títeres de Tsunagakure, somos los principales especialistas en hilos de chakra, dijo, con voz llena de orgullo. Y aquí vamos, pensó Naruto con satisfacción. ¿De verdad? Él cuestionó. No tuvo que llegar lejos por interés real. No estoy familiarizado con, ¿cómo lo llamaste? Hilos de chakra, dijo la niña, casi pacientemente ahora que se había calmado. Es una técnica que los usuarios de títeres utilizan más actualmente para controlar sus títeres desde la distancia. Pero eso no es lo que ustedes hacen, supuso Naruto rápidamente. La chica de cabello naranja sonrió. Oh, sí, dijo, señalando el brazo de Naruto. Cuando la rubia bajó la mirada, ella retiró su mano hacia sí misma, tirando del brazo de Naruto con ella, aunque no lo tocó ni una vez. A pesar de retener toda la sensación en la extremidad, el brazo se movió como un peso muerto al ser atravesado por el cuerpo de la niña, Naruto no muy lejos cuando aterrizó en su regazo con un jadeo estrangulado. Un sonrojo subió por su cuello cuando se enderezó después de que la chica, que aún no sabía su nombre, soltó su técnica. Notó con cierta mortificación que el incidente había llamado la atención de toda la habitación.
El jefe del clan, Anzaki, lo miraba con una ceja levantada, mientras que Yamato y Kurenai lo reflejaban. Chouji parecía divertido mientras Shino seguía impasible. Naruto no podía estar seguro, era tan difícil decir con los ojos de Hyuga como eran, pero parecía casi como si Hinata estuviera mirando a la chica de cabello naranja. La mirada de Ino era mucho más fácil de ver, y Kiba parecía estar luchando contra una sonrisa con gran esfuerzo. Sí, bueno, continuó la niña una vez que la habitación volvió a la normalidad. A veces usamos los hilos como titiriteros, pero principalmente para armas arrojadas y cosas por el estilo. Hace que esos arcos y flechas sean un poco más peligrosos, reflexionó Naruto, su vergüenza aplastada lo suficiente. Oh, sí, dijo la niña con una sonrisa orgullosa. ¿Ustedes hacen algo más con esos hilos? El genin rubio sondeó, totalmente interesado en una técnica que era obviamente muy peligrosa. Esto y aquello. Ella se encogió de hombros. Naruto asintió con la cabeza. Cualquier otra cosa que hiciera el clan no era probable que fuera revelada por nadie, y mucho menos por esta chica. El rubio se recostó contra la pared una vez más, satisfecho con la información que había logrado obtener, aunque todavía tenía algunas preguntas. Aún así, ¿realmente tiene sentido que un clan sea tan devoto de una pequeña rama de las artes ninja? La niña se encogió de hombros otra vez. Supongo que no, dijo al fin. Ella no parecía muy contenta con la lógica. Sin embargo, estamos tratando de expandir un poco. Estamos bastante cerca de un acuerdo con algún ninja local que realmente nos ayudaría a avanzar en algunas direcciones nuevas. Sasame, la voz profunda del líder del clan, interrumpió la conversación desde el otro lado de la habitación. Los ninjas de Konoha necesitan que los lleven a sus alojamientos por la noche. Tienen un largo viaje por la mañana, así que dejémoslos en sus asuntos. Mientras hablaba, tres miembros del clan que empuñaban el arco entraron en la habitación e hicieron un gesto al ninja de Konoha para que recogiera sus pertenencias. La niña, Sasame, se levantó. Sí, tío, ella protestó antes de volverse hacia Naruto. No entendí tu nombre. Naruto sonrió mientras recogía su mochila. No pensé que lo había dejado caer, dijo con picardía. Se las arregló para dibujar una sonrisa de la niña, y su sonrisa se amplió. Uzumaki Naruto, se presentó, extendiendo una mano. Ella lo tomó. Fuma Sasame. Fue un placer conocerte, Naruto. ¿Y tú, Sasame? Dijo mientras su tío conducía a la niña de cabello naranja. Tal vez podrían continuar su conversación a la mañana siguiente antes de que el grupo Konoha se fuera. Ella había sido interesante. Nunca la volvería a ver viva. Barra barra. Fue la sensación de que el chakra presurizado se soltó lo que lo despertó, fracción de segundos antes de que sonara la voz de Yamato. Levántate. Todos ustedes. Naruto saltó hacia arriba, saltando de su posición boca abajo agachado, un kunai apretado en su puño derecho. Los ojos azules recorrieron la habitación oscura que compartían los equipos 8 y 10, observando las formas aún aturdidas de sus contrapartes, aunque no podía darse cuenta con Shino. El niño llevaba gafas de sol incluso en la cama. Sin embargo, faltaban dos personas. Los ojos de Naruto se encontraron con los de Yamato, y el jonin levantó una mano para evitar su pregunta tácita mientras esperaba que los demás se sacudieran los efectos del sueño. Yamato, Kurenai preguntó unos segundos más tarde, después de que su equipo había sacudido un poco su aturdimiento. Mi clon estaba haciendo guardia con Kiba Ino cuando se colocó un genjutsu de camuflaje sobre el área. Estaba roto, pero no antes de que mi clon fuera enviado. Esto fue hace 57 segundos. Desde entonces, he enviado a los dos shinobi, probablemente fueron enviados para matarnos. También me enteré de que Anzaki y su familia inmediata han sido asesinados. Lo mismo está sucediendo en todo el complejo del clan. Esto es una purga, finalizó el jonin monótonamente. ¿Qué se supone que hagamos? Chouji exclamó en pánico. Los tres genin del equipo 8 parecían aterrorizados, incluso Shino. Naruto sintió que probablemente no se veía muy diferente. Tranquilo, Chouji. Ordenó Kurenai, silenciando a todo su equipo. Se giró hacia Yamato. Bien. Saca a tu equipo y a Naruto directamente de la ciudad y llévalos a la frontera. Voy a localizar a Ino y Kiba. No se dijo que ambos grupos tendrían que luchar para salir. Sensei, comenzó Naruto. Naruto. Este no es el momento para una discusión. Seguirás el ejemplo de Kurenai con el equipo 8 hasta la frontera. Sin excepciones. El ex capitán de Anbu miró a su mejor estudiante con ojos sin emoción mientras pasaba un pequeño pergamino a Kurenai. Los ojos de Naruto se endurecieron y asintió una vez, cortante.
El ex capitán Anbu estaba a cargo aquí, y él seguiría su ejemplo. Abrió la boca para responder, pero el hombre ya se había ido, ya que había perdido demasiado tiempo informando al grupo. Kiba y Ino podrían haber sido asesinados. Ponte en contacto, Naruto. Gritó mentalmente. Los pensamientos fatalistas nunca ayudaron a nadie, especialmente no en este tipo de situaciones. Prepárate, decía Kurenai. Pero no empaques nada más que lo esencial. Esta es una carrera loca, así que no podemos tener nada que nos frene. Ve, pero ¿qué pasa con Yamato S-sensei? Hinata tartamudeó. Yamato es ex-Anbu. Puede cuidarse solo, Hinata, dijo el jonin de ojos rojos suavemente, calmando a la chica casi histérica. Te necesitaré en tu mejor momento ahora mismo, Hinata. Necesitamos poder ver lo que nos rodea. ¿Puedes hacer eso? Una parte distante de la mente de Naruto se maravilló de lo tranquila que estaba la bonita jonin en la situación, pero la mayoría de él estaba ansioso por salir de Esquiva. Había reunido sus elementos esenciales preciosos segundos antes, y su pie derecho golpeaba incesantemente con impaciencia, incluso mientras agarraba sus cuchillos gemelos. Gmon, Seemeon, Seemeon. Vámonos ya, pensó salvajemente mientras el equipo 8 se apresuraba a recuperar sus armas. Por eso siempre los mantenía en una pila ordenada a menos de un pie de donde dormía, sino en su persona. Sí, sensei, Hinata objetó al fin, aunque no parecía segura de sí misma. Buena niña. Kurenai encuestó al grupo, todos ellos finalmente listos para mudarse. Salgamos. Era la zona de guerra más tranquila en la que Naruto pensó que alguna vez tropezaría, incluso después de que Kurenai hubiera disipado el genjutsu de ocultación residual. Mientras que antes no se escuchaba ningún sonido, pasos casi silenciosos hechos por enemigos invisibles resonaron en la noche, y el sonido de breves enfrentamientos de armas se volvió ensordecedor antes de detenerse abruptamente. Shino, Chouji, toma la retaguardia. Naruto y yo estaremos delante con Hinata en el medio, siseó Kurenai. El genin obedeció en silencio. Hinata, tus ojos. La tímida heredera juntó las manos en un sello. Byakugan. Susurró, mientras las venas se hinchaban alrededor de sus ojos sin pupilas. Se ampliaron casi de inmediato. Sensei. Comenzó, pero Kurenai y Naruto ya se estaban moviendo. Naruto giró a la izquierda cuando Kurenai saltó sobre la parte superior de su genin, ambos alcanzaron a sus posibles asesinos antes de que las palabras salieran de la boca de Hinata. Naruto se bajó bajo una puñalada extendida, dejando que el impulso se llevara a su atacante. Bajó el hombro en el último momento y lo levantó, cambiando la dirección del hombre y volteándolo sobre su cabeza antes de que el atacante vestido de negro pudiera reaccionar. El hombre aterrizó con un ruido sordo, pero Naruto no le prestó atención ya que su chakra de viento disruptivo estalló en palas de cuatro pies. Dando dos rápidos pasos hacia adelante, Naruto cruzó los brazos sobre su cuerpo en forma de X a la altura de los ojos. El chakra elemental hizo el trabajo por él, cuando un hombre vestido de negro se dejó caer al suelo con la cabeza perfectamente retirada. El genin giró hacia su derecha para evitar el corte hacia abajo de una katana que lo habría dejado desangrado, antes de lanzarse en un mini shunshin. El viento partió la carne como un cuchillo caliente a través de la mantequilla cuando Naruto atravesó la espada que empuñaba a un ninja, perforando ambos riñones, y el rubio se encontró con los ojos del moribundo con un gruñido mientras quitaba brutalmente las armas. Naruto se volvió hacia el grupo para ver a Kurenai con sus manos en un sello, mirando fijamente al hombre que Naruto levantó sobre sí mismo al principio, sus propios dos oponentes muertos por múltiples heridas de un kunai y acostados debajo del saliente en el que probablemente sido encaramado cuando los genin salieron del edificio. Los ojos del jonin se desenfocaron por un breve segundo antes de que ella soltara el sello de la mano. El hombre se tambaleó vacilante por un momento, antes de que Kurenai le cortara la garganta casualmente con un kunai. Gorgoteó por un momento antes de caer como una marioneta con las cuerdas cortadas, el hedor de los intestinos liberados llenaba el aire. El silencio cercano reinó por un momento, mientras que los tres genin del equipo 8 vieron la brutalidad casual, la quietud solo puntuada por suaves pasos provenientes de múltiples ubicaciones a su alrededor. Ponte en contacto con ustedes, ordenó el jonin de ojos rojos, dirigiéndose a su equipo aturdido. Esta es la vida de un ninja, así que será mejor que te acostumbres rápidamente. Todos ustedes deben estar en su mejor momento si queremos sobrevivir. Los tres asintieron temblorosos, todavía aturdidos por el ataque no anunciado y su final aún más breve. Bien. Hinata, el hombre indicó que sus fuerzas están menos concentradas hacia el norte. Necesito que verifiques eso.
Sí, sí, Sensei. La línea de sangre Hyūga se activó una vez más, y la heredera asintió. Hay menos hombres M al norte, ese Sensei. Buen trabajo, Hinata, elogió Kurenai suavemente. Necesito que mantengas tus ojos activados por mí, Hinata. ¿Puedes hacer eso? Sí, Sensei. No se dijo nada más cuando el grupo dobló la esquina de lo que había sido su alojamiento en el compuesto del clan Fuma, y en Fumalane, la carretera principal que dividía la ciudad. Naruto y Kurenai lideraron al equipo de 5 hombres en un rápido trote, con los ojos bien abiertos por enemigos al acecho. Inconscientemente, Naruto recordó la noche que había cambiado toda su perspectiva sobre la vida de los shinobi hace tantos años. Se preguntó si había estado tan tranquilo cuando Uchiha Itachi había erradicado a los Uchiha de la faz de la tierra. Sus pensamientos se hicieron añicos cuando Hinata gritó, «Sensei». En angustia tranquila, e indicó dos callejones que el grupo pasaría en unos segundos antes de levantar 8 dedos. Naruto y Kurenai intercambiaron una mirada y un asentimiento, y el genin rubio se armó de valor incluso cuando el sonido de su propio latido llenó sus oídos. Un cuchillo de un solo nudillo fue enfundado brevemente cuando Naruto cubrió y arrojó un kunai a su derecha, a uno de los dos callejones. El objetivo de la espada era verdadero, y entró en la cavidad torácica de un shinobi antes de salir brutalmente del otro lado antes de que cualquiera de los asesinos tuviera tiempo de reaccionar. Antes de que el Otonin restante pudiera comprender que su compañero de equipo estaba muerto, Naruto había usado su chakra como ancla y Kawarimit con el kunai en el centro del callejón. El chakra del viento explotó a lo largo de los cuchillos de su antiguo sensei en escalpelos de 6 pies que se doblaron como látigos. Aprovechando su oportunidad, Naruto giró 360 grados en un abrir y cerrar de ojos, sus cuchillas en forma de látigo evisceraron y bisecaron al desprevenido shinobi mientras el viento rugía su furia por un solo momento antes de quedarse en silencio mientras Naruto caía de rodillas. Mantener el equilibrio un segundo Kawarimi con su kunai lo llevó de vuelta a su posición original antes de que las mitades superiores de los ninjas Oto muertos cayeran al suelo. 4 ruidos sordos resonaron detrás de Naruto, pero ya estaba corriendo hacia el callejón opuesto para ayudar a Kurenai. Al jonin de ojos rojos solo le quedaban 2 hombres con los que tratar, y vio que se acercaba por encima del hombro de uno de sus atacantes. Rápidamente, ella lo empujó hacia el camino de Naruto antes de caer para barrer los pies de su oponente final. El hombre golpeó el suelo con fuerza con un gemido amortiguado antes de ser silenciado por un kunai bien ubicado. Naruto rápidamente revirtió su impulso, permitiendo que su cuerpo atrapara mejor al shinobi en el aire. Agarrando al ninja volador, el rubio colocó una mano sobre su boca para amortiguarlo antes de cortarle el cuello. El cadáver refrescante cayó como un saco cuando Naruto lo soltó. Los Shunshins gemelos llevaron a los Genin y Jonin al frente de su equipo de 5 hombres, quienes se colocaron de espaldas en espera de otro ataque. Incluso mientras los 3 se preparaban para el asalto, sus ojos estaban muy abiertos por la sorpresa al final brutal de la pelea. ¡Mierda! Sisei Chouji, N Naruto-kun, Hinata susurró con asombro. Los 3 pares de ojos se posaron sobre Naruto, la sangre salpicada como estaba y parecía que estaba echando a perder más. A distancia, se le ocurrió al rubio que ninguno de los 3 había visto matar a alguien antes, y mucho menos haber matado a alguien. Los cadáveres no lo afectaron. Su sensación de aprensión murió junto con Sabusa cuando había salpicado la materia del cerebro del Jonin a través del puente en Wave Country. Ahora no es el momento de mirar, regañó Kurenai. Ponte en contacto con ustedes. Todavía no hemos salido de aquí. Hinata, ¿cómo está nuestra ruta? Sé claro, Sensei. Estamos a menos de 600 metros de la puerta norte y solo hay un hombre vigilando la salida, dijo Hinata. Sus niveles de chakra indican un probable JJ Jonin. El Jonin de ojos rojos suspiró. Entonces está bien. Déjame esto a mí. Naruto, quiero que te quedes fuera de esta pelea a menos que sea absolutamente necesario, ¿está claro? Preguntó Kurenai, ojos rojos serios que le recordaron al rubio el Sharingan aburrido en los suyos. Claro, Sensei, dijo Naruto cortante. No estaba dispuesto a apurar a un Jonin a menos que fuera absolutamente necesario. Bien, mantente alerta, sin embargo. Eres mi respaldo inmediato si esto sale mal, advirtió. Sí, Sensei. La visión nocturna restringirá su vista a unos 200 o 250 metros en cada dirección, por lo que ustedes 3 se detendrán en 300. Ella señaló para indicar el equipo 8. Nos envolveré en un genjutsu para escondernos de la vista, pero mantente fuera del alcance de cualquier manera.
Naruto, presionarás a unos 100 metros detrás de mí. Ahora, no espero que la ilusión se mantenga por mucho tiempo, así que una sobrecarga sensorial secundaria lo golpeará cuando se disipe, lo que debería comprar entre 3 y 7 segundos más para trabajar. Sí, después de eso, todavía está vivo, Naruto, entrarás como una distracción y nada más. Capaz de manejarlo después de eso. ¿Estoy claro? Ella preguntó. Un coro de asentimientos la encontró. Bueno. Los cinco fantasmas avanzaron invisiblemente, con la marca de 300 metros, llegando a una señal de Hinata. Naruto se detuvo con el equipo 8 por unos momentos mientras Kurenai continuaba adelante, antes de seguir con otra señal de la heredera Hyūga. La rubia aceleró su ritmo fácilmente, manteniendo la brecha de 100 metros sin esfuerzo. El plan era sólido, mejor que el sonido. Era sólido como una roca para algo lanzado sobre la marcha, con los dos genjutsu pareciendo casi infalibles en teoría. Y aún así, Naruto todavía estaba nervioso. Tal vez fue solo la idea de tratar de atacar a otro oponente fuera de su rango de habilidad, pero fue más que eso. Tenía el mal presentimiento de que no podía ubicarlo, y ninguna cantidad de tranquilidad mental lo haría desaparecer. Sin embargo, lo empujó hacia abajo cuando la luna atravesó la noche nublada y la luz limitada reveló que Kurenai avanzaba constantemente en la posición del Jonin. Manteniendo su distancia cómodamente, los ojos azules entrecerraron los ojos en la oscuridad para contemplar a un hombre de estatura promedio, con las manos sueltas a los costados, vestidos con uniforme gris y un chaleco antibalas a juego. Un itaikome oscuro yacía sobre su frente, el metal brillaba a la luz de la luna, mientras la tela contrastaba bruscamente con la pálida y casi pálida piel blanca de la cara del hombre. Ojos amarillos con pupilas rajadas miraban impasible la noche, recordando demasiado a Naruto del Kyuubi para su propia comodidad. El tiempo pareció detenerse por una fracción de segundo, cuando las esferas azules de Naruto se encontraron con pupilas amarillas que parecían mirar a través de él. Los labios del hombre se torcieron, y Naruto de repente supo lo que estaba por suceder un instante antes de que lo hiciera. La boca del genin rubio se abrió en una advertencia, que era demasiado tarde al mismo tiempo que Kurenai se abalanzó sobre el aún inmóvil Jonin, kunai en posición de destripar al centinela. Chakra corrió hacia las piernas de Naruto y explotó hacia afuera en el Shunshin más abrumado de su joven vida, cuando la sensación reveladora de que un nuevo se rompió sobre su cabeza anunció el colapso inmediato de la ilusión de Kurenai. Naruto se movió más rápido de lo que nunca lo había hecho, su velocidad se cargó en el espacio de 100 metros en centésimas de segundo, pero todavía estaba a 20 metros de distancia cuando el Jonin golpeó. Tan rápido como una serpiente, un puño se encontró con el cuello de Kurenai antes de que la Kunoha Kunoichi tuviera la oportunidad de comprender que su ilusión había fallado, antes de que la otra mano del hombre la despojara de su kunai y la enterrara en su estómago con un movimiento suave. Una mirada de puro aburrimiento no adulterado cruzó por la cara del Jonin cuando los labios de Kurenai se separaron en un silencioso oh, y una patada en el pecho la envió a toda velocidad hacia Naruto. El rubio saltó ligeramente, interceptando la trayectoria de vuelo de Kurenai y atrapándola con una exhalación fuerte. Naruto cayó al suelo casi en silencio, examinando rápidamente el daño que el kunai había hecho. Mientras examinaba la lesión de su instructor, se percató periféricamente del equipo 8 corriendo hacia él, pero no le prestó atención. Los Jonin habían dejado al kunai enterrado en el abdomen de Kurenai, y Naruto agradeció cualquier poder divino que pudiera haber hecho que el hombre lo hubiera hecho. El golpe parecía fallar en casi todos los puntos vitales en el área, pero Kurenai aún habría tenido un grave riesgo de sangrado si se hubiera quitado la cuchilla. Sin embargo, en lugar de un verdadero alivio, Naruto solo sintió más temor por su situación. El ataque había sido deliberado, y si el hombre fuera lo suficientemente bueno como para detectar la discreta ilusión de Kurenai, disiparlo sin ser dañado por la sobrecarga sensorial, y luego revertir su emboscada tan fácilmente como lo había hecho, no habría fallado en matar a su voluntad. Ser asesino a menos que no hubiera querido. Y eso significaba que Naruto y el equipo 8 se habían convertido en sus juguetes. Capitán 11. Descargo de responsabilidad. Acabo de comprarme un tipo llamado Kishimoto. Naruto ya no es mío. Konoha Shinobi, susurró el hombre en voz baja, aparentemente femenina. No me he encontrado con el Shinobi de Konoha en bastante tiempo. ¡Qué decepción! Un pequeño Jonin y cuatro Genin. Los ojos del hombre se abrieron, aunque en anticipación más que en sorpresa. Aunque, un Hyūga, un Akimichi, un Aburame y, Uzumaki Naruto. Una sonrisa diabólica que puso el temor de Dios en Naruto dividió la cara del Jonin.
Esto podría ser divertido después de todo. Con los latidos de su corazón ensordeciéndolo, Naruto respiró hondo para estabilizarse, y luego tomó otra. Su audición se restableció ligeramente y se dirigió al equipo 8 detrás de él. Chicos, voy a sacarnos. Cuando lo haga, agarren a Kurenai y corran, y no toquen al kunai, hagas lo que hagas. No discutas, dijo rápidamente para cortar cualquier protesta. Ni siquiera pienses. Solo corre hacia la frontera sur. Estaré justo detrás de ti. Ya sea por el terror absoluto del momento, o por alguna calidad en su voz, los tres genin detrás de él no discutieron, y Chouji se arrastró un poco para recoger mejor a Kurenai y cuando Naruto inició la fuga, el jonin se reía de ellos. Tienes un plan. Se rió encantado. ¡Qué magnífico! Sin embargo, me temo que no irás a ningún lado. Cuatro kunai aparecieron en sus manos, y los cuatro genin se asfixiaron repentinamente bajo la intención asesina más poderosa que habían sentido cuando docenas de shuriken y kunai salpicaron sus extremidades congeladas. La sangre brotó, la carne se rasgó, y los estómagos del genin se voltearon al ver sus propias muertes por proyectiles enfrente de sus ojos. Naruto ni siquiera podía parpadear, y mucho menos respirar, ya que lo que parecía un millón de agujas lo apuñalaban al mismo tiempo mientras su pecho estaba comprimido más allá del punto de ruptura. Esto era todo, iba a morir. Él, Uzumaki Naruto, estaba a punto de ser abatido por algunos Otogakure Honin antes de que lograra algo. Antes incluso de haber hecho Chunin. Un calor doloroso se extendió a través de sus extremidades mientras sus pensamientos fatalistas martillaban su cabeza, antes de que el sonido ensordecedor de su propio latido los silenciara, y la imagen venenosa y roja de un zorro rugiente oscureció su visión. El tiempo se detuvo cuando su mente pasó a su primer encuentro con el zorro demonio, y de repente la intención asesina del Honin ya no era tan sofocante. No era nada antes de la pura malicia y malevolencia del Kyuubi, y la sonrisa diabólica no era más que una broma de expresión en el rostro de un pretendiente de cara pálida. El dolor fantasma se desvaneció, la sofocante intención de matar se disipó, y el pálido Honin se paró detrás de todo con cuatro kunai lanzándose por el aire hacia los cofres del genin. Naruto actuó por instinto antes de que su mente hubiera captado completamente la situación en cuestión. Dos manos con garras formaron un sello en forma de cruz frente a su rostro, y el sonido distintivo de los clones de sombra apareciendo en la noche silenciosa. Tres bocanadas de humo oscurecieron la visión del Honin de la genina a la que había apuntado, y la visión de rubias corpóreas vestidas de negro apareció por un momento antes de disiparse cuando los cuchillos arrojadizos encontraron sus marcas. La sonrisa diabólica que ya estaba en el rostro del hombre se ensanchó, la satisfacción contundente despegó los pálidos labios para revelar los dientes ligeramente puntiagudos. Entonces el pequeño secreto sucio de Sarutobi-sensei puede pensar por sí mismo. Maravillosa. Naruto no le prestó atención a la sonrisa mientras dibujaba un par de cuatro kunai con su mano izquierda, mientras formaba un sello de medio carnero con la derecha. Una lanza de intención asesina fue lanzada hacia el sonriente Honin, causando que el hombre retrocediera en shock por su potencia. El rubio se permitió un solo momento de satisfacción cuando su idea de improviso pagó dividendos, y el genin congelado volvió a sus sentidos. El genjutsu se había roto cuando el hombre perdió la concentración. Chicos, ¿está bien? Preguntó, su voz temblando involuntariamente mientras la energía del Kyuubi continuaba filtrándose en su sistema. Sí, Naruto-san, fue la respuesta predecible de Shino, incluso si Naruto podía detectar el miedo obvio en el tono del chico. N Naruto Kakun, y tu CH Chakra, y Nata jadeó. Naruto no perdió tiempo para una maldición cuando se dio cuenta de que el Byakugan de Hyūga debía haberse activado y, por lo tanto, pudo ver el chakra claramente inhumano corriendo por las bobinas de Naruto. No hay de qué preocuparse, mordió rápidamente, imperturbable sobre su secreto. Tenía cosas más importantes por las que preocuparse. ¿Ustedes recuerdan el plan? Preguntó, silenciosamente agradecido por la continua falta de movimiento del Honin. El hombre obviamente los pensó tan lejos bajo su atención para permitirles su momento de conversación silenciosa. Mientras lo hacía, Naruto sintió que los impulsos de una ira irracional comenzaban a apoderarse. ¿Cómo se atreve a no tomarme en serio? Vino el pensamiento salvaje, inducido por Bijun. Tres y murmuraron detrás de Naruto, y el rubio exhaló en voz baja. No era probable que el hombre dejara que el equipo 8 pasara junto a él mientras trataba con Naruto, por lo que tendría que romperlos por las malas.
Estaba seguro de que el equipo 8 seguiría su ejemplo, pero, por primera vez desde su primer encuentro con Zabuza, tenía menos confianza en sí mismo para poder superarlos. Un rubor de chakra descarriló la idea antes de que pudiera apoderarse de él, y Naruto se preparó envainando sus cuatro kunai en una combinación de chakra futón y zorro. Solo tendría una oportunidad para esto, y necesitaría sus anclas. El jonin asintió mientras veía a Naruto llamar a su chakra elemental. Un control tan elevado en uno tan joven, impresionante. Entonces, finalmente siseó. Has disipado mi genjutsu. Una hazaña impresionante, pero estoy seguro de que estás lleno de sorpresas, ¿no es así, Naruto-kun? Un escalofrío involuntario lo atravesó con el tono de familiaridad, pero se ignoró, al igual que el resto de las palabras, cuando Naruto lanzó un kunai directamente a sus propios pies, antes de arrojar a los otros tres a los jonin, bloqueando su camino de forma escalonada. Trayectoria de vuelo. Un Kage Bunshin apareció cuando el rubio hizo otro sello en forma de cruz, y corrió hacia el hombre pálido, con los cuchillos desenfundados. El jonin ahorró una fracción de segundo de consideración por la trayectoria de vuelo de las cuchillas, sonriendo abiertamente ante la táctica más avanzada que empleó el Jinchūriki, antes de girar y salir del camino del kunai en una exhibición inhumana de flexibilidad. Su lengua salió de su boca felizmente cuando la vista de cuatro genin aturdidos se encontró con sus ojos, antes de reenfocarse en el clon que lo golpeaba. Solo que ya no estaba allí, reemplazado por uno de los kunai que acababa de esquivar. Sus ojos se abrieron incluso cuando su columna parecía dejar de existir por un momento, lo que le permitió doblarse más de 90 grados en la cintura, para evitar que el clon detrás de él la rompiera en dos. Un kunai propio encontró su camino hacia su mano para lidiar con la molestia, solo para encontrar nada más que aire mientras cortaba. La vista de otro de los cuchillos del niño llenó su visión, y una carcajada escapó de sus labios, cuando se volvió para mirar al clon una vez más. Kawarimi con un kunai, pensó el jonin. Bien cronometrado y un método casi instantáneo para cubrir distancias cortas. Impresionante de hecho. Me pregunto si él sabe que también imita los viejos hábitos de Namikaze. La mano del jonin, la que no sostenía un kunai, se lanzó más rápido de lo que el clon podía reaccionar, atrapando el cuchillo entrante a mitad del golpe y simultáneamente tirándolo al suelo. Moviéndose más rápido de lo que el ojo de Naruto podía rastrear, el jonin golpeó con su mano cargada de kunai, atravesó el clon a través de la garganta y observó con satisfacción cómo desaparecía de la existencia. Pero, murmuró para sí mismo, el siseo bajó no escuchado por los genin, Kawarimi no es Iraisin. Se volvió hacia los cuatro genin, tres serpientes que se deslizaban de sus mangas en preparación, casi esperando ver al verdadero Uzumaki Naruto cargando contra él, solo para ser sorprendido como una corona de poder carmesí, tan brillante que iluminó el campo durante millas, estalló. Chakra siente que se vuelve loco con la explosión del chakra demoníaco malévolo, y casi cegado por la simple vista de él, el pálido Otonin no tuvo tiempo de reaccionar cuando Naruto, sin prestar atención a todo lo demás, chocó contra él con toda la fuerza cinética del vorágine por el que fue nombrado. El rubio, completamente consciente, dejó que el chakra venenoso se pusiera a trabajar erosionando la carne y los huesos mientras sostenía al hombre pálido en un estrangulamiento. Los ojos rojos se encontraron con los amarillos por un momento suspendido antes de que Naruto aprovechara su ventaja brutalmente, una mano de chakra burbujeante de color carmesí se extendía desde su brazo, golpeando el jonin contra un edificio cercano con un golpe de martillo devastador. Los ojos entrecerrados le dieron una mirada al edificio, mientras el hombre se abría paso a través de la piedra y la madera como una bala, el polvo explotaba cuando el armazón se derrumbaba sobre sí mismo. Una fracción de segundo fue todo lo que el niño se permitió antes de promulgar un Kawarimi a la velocidad del rayo que lo llevó de regreso al primer kunai que había alojado en el suelo. ¡Corre! Rugió ante las formas aturdidas del equipo 8, incluso cuando obligó a que el chakra del Kyuubi volviera a hervir debajo de la superficie de su piel. La intención de matar residual se hizo eco a través de sus cuerdas vocales independientemente, y el síndrome de lucha o huida se hizo cargo de la mente de sus tres camaradas. Los tres despegaron por la puerta norte a toda velocidad antes de dirigirse directamente hacia el sureste, dejando a Naruto para recoger a Kurena y a toda prisa en sus brazos y arrancar tras ellos. La combinación del chakra del Kyuubi y la adrenalina demostró ser potente, y Naruto fácilmente logró ser paralelo al equipo 8 en las llanuras abiertas de Rizefield Country. Sin embargo, mantuvo a los tres genin un poco por delante de él, sabiendo que si el resto de ninjas de Oto decidía perseguirlos, él necesitaría ser la primera línea de defensa.
El equipo 8 ya había demostrado ser genin de cuernos verdes, no estaba acostumbrado al combate verdadero, y caería como moscas en una batalla en curso. Una descarga de dolor le partió el cráneo por un momento, cuando finalmente logró luchar contra el chakra del Kyuubi y una ola de fatiga lo invadió. Tropezó cuando el agotamiento se dio a conocer, casi gruñendo de frustración por las secuelas del uso del chakra del Kyuubi. «Maldito zorro», maldijo. Incluso con sus propias reservas casi llenas, todavía sentía que había corrido desde Kumogakure hasta Konoha de una vez. Aún así, Naruto se enderezó por la fuerza de la voluntad y se resignó a racionar el chakra del zorro para mantenerse en movimiento, maldiciéndose internamente a sí mismo y al zorro mismo por hacerlo usar el instrumento de su agotamiento para luchar contra él. Probablemente terminaría desmayado durante días después de que todo este desastre hubiera terminado. Si salían vivos, eso era. Ese pensamiento lo estimuló, y sus ojos sangraron del azul al púrpura intenso, sus dientes y uñas se alargaron, y sus marcas de bigotes se profundizaron ligeramente mientras el chakra del Bijuu lo atravesaba una vez más. Con un solo empujón, recuperó su lugar en la parte posterior del sprint del equipo 8 hacia la frontera, notando distraídamente que los tres habían disminuido considerablemente al recuperar su ingenio. También fue algo bueno, ya que a su ritmo anterior se habrían desmayado a mitad del campo. El grupo llegó a la cima de una colina y se detuvo involuntariamente al ver un enorme cuerpo de agua brillando a la luz de la luna frente a ellos. Un suspiro de alivio escapó de los agrietados labios de Naruto. «Síguelo», gruñó, su voz sonaba como grava debido a la influencia del chakra del Kyuubi. Tres pares de ojos sobresaltados se movieron hacia él. «¿Qué?» Chouji susurró, como si hubiera olvidado que Naruto había estado corriendo detrás de ellos en primer lugar. Envuelto en el terror del momento, pensó Naruto distante, probablemente no habían pensado en él en absoluto. «Síguelo», repitió, haciendo un esfuerzo por suavizar su voz. No funcionó. Este lago es el comienzo del río que desemboca en el Valle del Fin. Si lo seguimos, llegaremos a la frontera de Fire Country en unas pocas horas. Pero primero, comenzó, ya que todo el equipo 8 había comenzado a alejarse. Colocó la forma inconsciente de Kurenai en el suelo. Necesitaré ayuda con Kurenai. Era como si un velo de ceguera se hubiera levantado de los tres genin del equipo 8 ante la mención de su sensei. De repente, el pánico regresó con toda su fuerza, solo realzado por el hecho de que su sensei, la única persona con la que habían contado en caso de una situación como esta, yacía inconsciente con una cuchilla envainada en sus entrañas. «Kurenai sensei». Chouji exclamó en estado de shock. La respiración del chico pesado se aceleró casi de inmediato cuando tropezó hacia atrás. Sus pies se engancharon en un trozo de grava y cayó al suelo sin ceremonias. Sin embargo, la desorientación parecía hacerle bien, ya que en el momento en que su espalda golpeó el suelo, su respiración se calmó, su mente ya no se concentró en la forma propensa de su sensei. Los otros dos no fueron tan afortunados. Las pálidas mejillas de Hinata se volvieron aún más fuertes, sus ojos se agrandaron y permaneció inmóvil mirando fijamente al jonin. La mirada pareció atravesar a la mujer de cabello oscuro frente a ella, sin embargo, al ver algo fantasma en su mente. Mientras Shino parecía ser su estoico habitual, Naruto podía ver que el cuerpo del niño estaba demasiado tenso, y un leve zumbido que el rubio había estado escuchando desde que el vuelo de Shintoshi se estaba volviendo ensordecedor. Sorprendido por las reacciones del equipo 8, Naruto retrocedió, sin comprender la cruda emoción que se desarrollaba ante él. ¿Qué son? ¿Por qué son? Fue solo cuando Hinata se puso de rodillas, abrazándose fuertemente alrededor del pecho y gimió, madre, que sacó a Naruto de su aturdimiento. «¡Ey!», ladró, su voz, ya un gruñido, amplificada por el corrosivo chakra que lo atravesaba. La intención de matar salió de él, inundando la vecindad inmediata y atrayendo la atención del equipo 8 como una bofetada en la cara. «Conténganse. Están corriendo como un grupo de estudiantes de la Academia Greenhorn. Todavía no estamos fuera de esta mierda, y todos ustedes entrando en pánico como un montón de hijos de puta nos matarán a todos». El gruñido de adelgazamiento no había hecho mucho por los nervios rápidamente desgarrados del equipo 8, pero parecía sacarlos de su estupor colectivo. «¿Qué necesitamos hacer, Naruto-san?», Shino preguntó, su voz tranquila. El hecho de que se diera el liderazgo de Naruto lo decía todo, y sin saberlo, Chouji y Hinata dieron más peso a sus palabras. El rubio suspiró, pasando una mano con garras por su cabello. Sus propios nervios no estaban ayudando a la situación.
Constantemente luchaba contra sí mismo para evitar golpear a los tres genin frente a él, sin mencionar los constantes golpes de sangre en sus oídos por cortesía del chakra del Kyubi. Estaba ansioso por pelear y lo sabía, pero era incapaz de detener el impulso. Sin embargo, podría empujarlo hacia abajo. En primer lugar, Kurenai necesita un parche. Alguien que podría habernos perseguido de la ciudad parece haberse dado por vencido, así que tenemos algo de tiempo para trabajar. Un pensamiento golpeó al genin de repente, y se volvió hacia Hinata. ¿Cuánto tiempo puedes mantener tus ojos activados? Preguntó, con la voz llena de algo como la esperanza. La heredera miró a sus pies. Aano, solo unos minutos a la vez, N. Naruto-kun. El rubio se abstuvo de maldecir de manera hosca en las pequeñas reservas de chakra de la niña. Eso está bien por ahora, Hinata. ¿Puedes activarlos ahora? La niña asintió una vez, y el chakra pulsó hacia afuera con un sello de mano y murmuró Byakugan. No hay nadie a menos de 1000 metros, Naruto-kakun, dijo Hinata, recogiendo su tren de pensamiento. Bien, bien, murmuró Naruto distraídamente, su mente archivando su rango. Está bien. Lo primero es lo primero, tenemos que sacarle este kunai. Volvió los ojos violetas al grupo. ¿Alguno de ustedes tiene algo que ayude a la coagulación? Los vendajes solo pueden hacer tanto, Chouji pareció pensativo por un segundo, sus ojos parpadearon inconscientemente entre Naruto y su sensei, antes de sacudir la cabeza en negativo. Las píldoras de mi clan solo tratan con la producción de chakra, murmuró. Shino, como era previsible, no dijo nada, pero volvió los ojos ocultos a Hinata. La chica en cuestión se sonrojó y miró hacia abajo, juntando sus dedos en su habitual muestra de incertidumbre. Ano, yo, tengo una crema sé que ayuda a cerrar las heridas al dirigir el chakra a la lesión, ve pero no estoy segura de que funcione correctamente, tartamudeó. ¿No eres la heredera Hyūga? Cultiva una columna. Naruto pensó con dureza, la malicia natural del Kyubi amplificaba su impaciencia con su situación. Ahora no es el momento para tus inseguridades. Eso tendrá que hacer, fue todo lo que gruñó mientras desenvolvía el exceso de vendajes alrededor de sus pantorrillas. Toma la crema y cúbrelos con ella. Los usaremos para ayudar a detener el sangrado. Con suerte nos dará algo de tiempo, el rubio pasó sus vendajes a Hinata y Shino, quienes comenzaron a aplicar la crema generosamente. Hizo un gesto a Chouji. Cuando comencemos a movernos de nuevo, necesitaré que la ayudes. Eres fácilmente el más fuerte de nosotros físicamente, y tendré que lidiar con cualquier amenaza contra nosotros si aparecen. El ustedes no serán de mucha utilidad en una pelea en este momento no se habló, pero el chico corpulento pareció captar el mensaje, si la expresión de sombría determinación en su rostro era una indicación. Lo tengo, Naruto. Bien. ¿Terminaron con las vendas? Le preguntó a Shino y Hinata. Casi, Naruto-san, fue la respuesta del niño con gafas. Nos quedan algunos más. Date prisa, ordenó Naruto. No tenemos mucho tiempo y no quiero demorarme. Mientras hablaba, el Jinchūriki se movió para comenzar a quitar el kunai del abdomen de Kurenai con cautela. Agarró la hoja ligeramente, agradeciendo interiormente al cielo que había prestado atención en esas lecciones de primeros auxilios en la academia, y tiró directamente opuesto al ángulo de entrada para no dañar más los vasos sanguíneos. Una mueca de dolor cruzó su rostro cuando el Jonin gimió en voz baja en su inconsciencia. El rubio se preguntó de nuevo la mentalidad del enemigo Jonin cuando había apuñalado a Kurenai, silenciosamente agradecido por facilitar su trabajo. El hombre debe haber sido arrogante hasta el extremo para dejar a propósito una herida tan tratable, tan seguro de sí mismo como para pensar que sería capaz de despachar fácilmente el genin. Por otra parte, reflexionó Naruto mientras detenía el flujo de sangre con las vendas del vestido de Kurenai, probablemente no era una suposición descabellada. El hombre obviamente no había contado con encontrarse con un Jinchūriki. Trae esas vendas aquí. Dirigió, usando una mano para aplicar presión a la herida mientras cortaba simultáneamente piezas del vestido rojo y blanco de Kurenai con un kunai. Aguanta esto, Chouji, le ordenó a la Kimichi, pasándole la tela empapada de sangre. El chico se hizo cargo con una mueca, luciendo más que un poco enfermo ante la perspectiva. Con ambas manos libres, Naruto retiró el resto de la tela con facilidad alrededor del abdomen del Jonin y desechó la tela empapada de sangre. Naruto-san, Shino habló desde detrás de él, con vendas de crema en la mano. El rubio solo gruñó en reconocimiento, tomando las tiras blancas y resbaladizas de tela sin preguntar. Levanta eso, le ordenó a Chouji, señalando la tela ensangrentada.
El chico se la quitó y retrocedió apresuradamente, demasiado ansioso por alejarse de la mujer sangrante, dejando inadvertidamente a Naruto para vendar a Kurenai por su cuenta. El genin susurrado ni siquiera se molestó en suspirar, mientras los tres genin se mantenían a distancia, deslizando una mano debajo del jonin suavemente mientras envolvía las vendas empapadas de crema alrededor de su cintura. El agua pegajosa de la vida corría por sus manos con garras mientras pasaban repetidamente sobre los músculos estomacales bien tonificados de Kurenai. El líquido oscuro contrastaba ferozmente con el tono casi cremoso de la piel de la mujer que palidecía demasiado rápido. El trabajo se terminó rápidamente, y Naruto sujetó los trozos de tela no demasiado apretados a la bonita jonin con una abundante ayuda de cinta adhesiva. Dio un paso atrás, sacudiendo sus manos y frotándolas inconscientemente en sus pantalones cortos, y observó su apresurada labor. Tendría que hacerlo, decidió, volviendo al equipo 8. Eso tendrá que hacerlo. Chouji, recógela, nos vamos, dijo Naruto. Nos hemos quedado aquí demasiado tiempo. Podemos estar en Fire Country en unas pocas horas, pero solo si nos damos prisa, grunó. Los tres genin del equipo 8 asintieron resueltamente en respuesta, y Chouji levantó cautelosamente a su sensei en sus brazos al estilo nupcial. Los cuatro genin siguieron el borde del lago durante casi media hora antes de convertirse en un río. El sonido del agua corriendo y el crujido casi silencioso de sus pasos apresurados casi ensordecedores para sus oídos en el silencio de la noche. El cuarteto se vio obligado a detenerse varias veces durante la caminata, ya que Chouji tuvo que reajustar su agarre a menudo, y Mishinon y Mata tuvieron la resistencia para seguir su ritmo durante horas a la vez. Fue durante una de estas paradas, para Chouji esta vez, justo antes del amanecer, que Mata activó su Byakugan según la orden de Naruto. Los ojos blancos lechosos se abrieron aterrorizados por una fracción de segundo, y Naruto conoció el temor. T12 figuras que se acercan desde el noroeste. Hinata jadeó. Las maldiciones explotaron de la boca de Naruto que habrían hecho que incluso un shinobi endurecido por la batalla retrocediera un paso. Respiró hondo para estabilizarse, incluso cuando el sonido de su propio latido comenzó a hacer eco ritual. Está bien, comenzó, este es el plan. Vamos a llevar a Kurenai y cruzar el río. Asumo que conoces el ejercicio de caminar sobre el agua. Tres sacudidas vacilantes de la cabeza se encontraron con él y el rubio apenas se contuvo. Explotando mierda. Bien, entonces tendremos que seguir alrededor del río hasta que se adelgace. Luego cruzaremos. Una vez que estemos allí, tendremos que correr a lo largo de la orilla del río hasta llegar al Valle del Fin, tal como lo habíamos planeado. Una vez que estemos en Fire Country, podemos contactar a una de las patrullas fronterizas. Las entradas obvias estarán inundadas de patrullas a esta hora del día, por lo que tendremos que llegar a una lo más rápido posible, ¿oyes? Chouji asintió resueltamente, ya tratando de levantar a Kurenai. Hinata estaba tropezando sobre sí misma en su prisa por recoger sus pertenencias, mientras Shino dirigía su mirada fija a Naruto. El rubio tuvo la impresión de que el usuario del error podía ver a través de él. No estarás con nosotros, dijo en voz baja, habiendo captado el plan tácito de Naruto. No fue una pregunta. Una sonrisa sardónica dividió la cara de Naruto. Los retendré por unos minutos antes de salir. Estaré justo detrás de ti, dijo en un susurro. Necesitarás nuestra ayuda. No, Naruto cortó al chico en voz baja, su voz provocó una mueca. No le hizo caso. Kurenai necesita atención médica lo antes posible. No tenemos tiempo para detenernos y pelear una batalla agotadora. Y si vengo contigo y nos atrapan, lo cual harán, todos moriremos en una batalla continua. De esta manera, Kurenai volverá a Fire Country con solo uno de nosotros jugando a ponerse al día. Shino hizo una pausa, incómodo y con un pensamiento obvio. Ese chakra que usaste, Naruto hizo una mueca. Como dije, estaré justo detrás de ti. El chico con gafas asintió una vez, firmemente. Los mantendré en movimiento. Lo sé, dijo Naruto. Se dirigió al resto del grupo. Salgamos. Chakra revitalizando sus extremidades, el equipo 8 más Naruto despegó a toda velocidad por la orilla del río. Naruto se detuvo después de unos pocos pasos, observando en silencio mientras sus camaradas continuaban su carrera, dos tercios de ellos tan concentrados que lo ignoraban por completo. Girando, comenzó su retroceso lentamente, dando pasos medidos mientras se concentraba en filtrar el chakra del Kyuubi a través de sus bobinas.
Los ojos púrpuras se pusieron completamente carmesí, y Naruto pensó que casi podía escuchar un gruñido de satisfacción proveniente de la bestia. Sin embargo, no le hizo caso, ya que el ligero susurro de las ramas anunciaba el acercamiento del Otonin. Los dientes puntiagudos quedaron al descubierto en un salvaje gruñido de ira, cuando el chakra rojo hirviendo burbujeó fuera y sobre la superficie de la piel de Naruto. La calidez ahora familiar del chakra demoníaco del zorro se apoderó de él por completo cuando la esencia de la vida visible se asentó en una capa a su alrededor. Una cola única como un apéndice brotó detrás de él y comenzó a agitarse de un lado a otro. Los 12 ninjas, vestidos con todo el equipo de cuerpo negro y máscaras faciales, atravesaron el follaje a la carrera, solo para detenerse abruptamente cuando vieron la visión demoníaca que los esperaba al borde del agua. El genin de Konoha notó, con una satisfacción salvaje, que el miedo estaba reemplazando rápidamente la confianza en sus caras. Aturdidos, los hombres se miraron uno al otro en estado de shock, y fue todo lo que Naruto necesitó. La intención asesina anteriormente restringida se derramó, cada onza dirigida directamente al shinobi, que se congeló. Naruto no escatimó pensamientos para los hombres frente a él cuando el instinto se hizo cargo y una neblina roja empañó su visión. El polvo y las rocas explotaron hacia arriba detrás de él mientras se dirigía hacia los 12 shinobi inmóviles más rápido de lo que el ojo podía rastrear. Una mancha roja fue la única vista que saludó a los hombres cuando Naruto cayó a cuatro patas y cubrió la distancia restante en dos límites. Con las garras extendidas, Naruto se metió en el primero de los 12 sin ceremonia, y las uñas se compraron en la carne suave de la garganta del hombre. La sangre brotó cuando las garras dejaron rentas de 2 pulgadas en la piel, y el hombre cayó como un saco con la cabeza medio retirada. El Jinchūriki desatado no miró hacia atrás cuando el cuerpo golpeó el suelo, extendiendo la cola en un látigo de 7 pies, que dividió a 3 otonin mientras giraba en un círculo completo. 4 shinobi yacían muertos después de menos de un segundo antes de que los otros 8 reaccionaran. Actuando rápidamente, el primero juntó sus manos en una secuencia de sellado, causando una erupción de roca que estalló donde estaba parado Naruto. El rubio encapuchado reaccionó más rápido de lo que el hombre podría haber esperado, saltando hábilmente del camino de la espiga, antes de explotar hacia adelante y agarrar al delincuente en un estrangulador rápido y aplastante que colapsó la tráquea del shinobi en un instante. Aprovechando la pausa momentánea del Jinchūriki, un segundo otonin ya saltó hacia adelante y apuñaló la espalda expuesta de Naruto. Los reflejos inhumanos empujaron a Naruto hacia la izquierda, y el cuchillo se enterró en su hombro derecho. El rugido de dolor del niño partió el aire, y Naruto dejó caer su cantera al suelo. Enrollando su cuerpo, el rubio clavó su mano izquierda con garras en el pecho del Otonin que lo había apuñalado antes de que el hombre tuviera la oportunidad de reaccionar. El genin salvaje pagó la sangre que corría por su brazo en riachuelos sin prestarle atención mientras arrastraba al grito shinobi para mirarlo a los ojos. Los ojos cortados del color de la sangre fresca se encontraron con el avellano aterrorizado por un solo momento, suspendido antes de que Naruto golpeara al hombre en un árbol a 20 metros de distancia con la fuerza suficiente para romper el tronco. Se necesitaron 4 hombres que murieron en el lapso de un segundo para impulsar a los Otonin a la acción, y se necesitaron 6 de cada 2 hombres para que el resto se diera cuenta de que estaban bien y realmente jodidos. El primero que intentó correr fue cortado cuando Naruto casi arrancó casualmente el kunai atrapado en su hombro desde su lugar de descanso, lanzando la cuchilla a través de la parte posterior de la cabeza del hombre en un solo movimiento. El segundo que rompió por su vida hizo que sus órganos se licuaran cuando un brazo de chakra demoníaco puro lo agarró por la cintura y lo apretó. El tercer hombre no dio un paso antes de que el Jinchūriki lo hubiera barrido en un árbol con un movimiento de su brazo. El cuarto dio un paso completo antes de detenerse repentinamente, mirando fijamente sin parpadear la mano carmesí y burbujeante de chakra que se extendía desde su pecho. El quinto hombre se había resignado a la muerte, y fue decapitado cuidadosamente por un látigo de color sangre que había sido destinado a su pecho cuando cayó de rodillas. El último Otonin llegó a la hilera de árboles cuando Naruto estaba distraído, pero fue en vano ya que el Jinchūriki cayó a 4 patas y se lanzó a un ataque volador que los envió al suelo en una maraña de miembros. Usando rápidamente su peso para sujetar al hombre, Naruto lo sostuvo por el cuello mientras levantaba su segunda garra en preparación para un ataque que decapitaría brutalmente al shinobi. Fue solo cuando los ojos carmesí de las 9 colas se encontraron con los ojos azul pálido que podrían haber sido los suyos que Naruto se dio cuenta de que la máscara del hombre había sido arrancada de su rostro.
Ojos envueltos en terror le devolvieron la mirada desde una cara que podría haber sido la suya unos años más adelante. Sorprendido por el miedo que vio, Naruto se tambaleó desde el cuerpo del niño hacia el tronco del árbol más cercano, la capa de Kyuubi retrocedió. El genin cayó al suelo cuando sus ojos volvieron a sangrar en el azul natural de su padre, asimilando la destrucción de su propia creación mientras la muerte de los otros ninjas se desarrollaba ante él. Abrumado al ver a casi una docena de muertos, el reflejo nauseoso de Naruto alzó violentamente su cabeza y su estómago se vació de una vez. Desorientado, el Jinchūriki parpadeó y giró la cabeza para enderezarse mientras sus náuseas comenzaron a disminuir. ¿Qué he hecho? Jadeó, con la garganta en carne viva. Aunque las palabras eran tranquilas, parecían hacer eco en el nuevo cementerio como si el rubio las hubiera gritado al cielo. El autodisgusto lo atravesó cuando todos y cada uno de sus asesinatos brutales e inhumanos aparecieron ante sus ojos, y su cabeza cayó a sus manos mientras los sollozos amenazaban con aplastar su cuerpo. Un gorgoteo rompió su tren de odio a sí mismo, y los ojos azules se asomaron por detrás de los dedos apretados al agitado cuerpo del duodécimo Otonin. La sangre empapada cubrió la garganta del adolescente, y Naruto se dio cuenta con un sobresalto de que el chakra del Kyuubi había comido completamente la carne y los vasos sanguíneos, dejando al shinobi apenas vivo ahogarse en un charco de sus propios fluidos. Un sollozo finalmente salió de su garganta cuando recordó la joven cara del ninja, solo unos años mayor que la suya, envuelta en absoluto terror ante la visión infernal de la muerte que había desgarrado a sus camaradas. El odio a sí mismo regresó con toda su fuerza cuando Naruto recordó los claros ojos azules, tan parecidos a los suyos, que le habían devuelto la mirada una vez que la máscara había sido arrancada de la cara del niño. Y, sin embargo, al mismo tiempo, otras tres caras aparecieron ante él, las caras de sus camaradas en el equipo 8. El recuerdo de su terror ante la situación completamente injusta en la que se habían tropezado pasó ante los ojos de Naruto, y el recuerdo de su pánico ante la condición de Kurenai agitó la ya agitada olla de emoción en el Jinchūriki. Fue el recuerdo de Hinata, rota, derrumbada y abrazándose a sí misma lo que lo convenció. Esto había sido necesario. Los 12 Otonin no tenían idea de en qué estaban corriendo cuando atravesaban los árboles a la orilla del río, pero habían estado listos y dispuestos a matar a los 4 genin y a su instructor de la misma manera que Naruto les había hecho. El equipo 8 era verde, no estaba preparado para las duras realidades del mundo shinobi, donde los clanes fueron purgados y los niños fueron condenados a muerte por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Antes de esta noche, nunca habían visto un cadáver, mucho menos una vida. Habrían caído como moscas, derribados sin pensar o arrepentidos por el escuadrón de la muerte. Fue matar o ser asesinado, y Naruto sabía sin lugar a dudas que los 12 asesinos no habrían dudado en matarlo a él o a sus camaradas. Al final, había diezmado a 12 shinobi enemigos para preservar la vida de 5, incluida la suya. Había protegido a sus compañeros de equipo, sus camaradas de armas. Había cumplido con su deber. Había cumplido con su deber de la misma manera que Asuma lo habría hecho. De la misma manera que su padre lo habría hecho. El asco de sí mismo dio paso a una tranquila y fría aceptación de sus acciones. Era un shinobi, y el shinobi mató y murió en el cumplimiento del deber. Era una verdad universalmente aceptada por aquellos en su mundo que vivían lo suficiente como para acumular un conteo de cuerpos, y era una verdad que Naruto nunca había entendido realmente hasta ahora. Incluso la muerte repentina de Asuma no había reforzado completamente ese hecho. Era un shinobi y había cumplido con su deber. Como resultado directo de sus acciones, él y el equipo 8 ahora tenían una mejor oportunidad de ver otro amanecer. 12 hombres tuvieron que morir para asegurarse de que sus camaradas escaparan y, cuando Naruto se levantó, kunai en la mano para sacar al último shinobi de Otogakure de su miseria, descubrió que podía vivir con eso. Un destello de luz de luna brilló en el metal negro del cuchillo cuando Naruto dio el golpe de gracia, y el niño de ojos azules volvió a dar la espalda al cementerio de la orilla del río y se dirigió hacia la noche para unirse a su equipo. No miró hacia atrás. El agotamiento golpeó un latido constante a través de su cuerpo, su corazón sonó en el casi silencio total del claro. Podía decir con total certeza que este era el más cansado que había estado en su vida. Sus brazos podrían estar hechos de plomo, mientras que sus piernas también podrían estar hechas de gelatina, por todo el peso que pudieran soportar. Sentía que su cabeza pesaba 30 libras, mientras se recostaba en el tronco del árbol contra el que descansaba, el golpe sordo de su cabello en la corteza resonaba en su mente. Yamanaka Ino estaba cansada, mortalmente, pero se negó a dejar que los médicos la sedan para el viaje de regreso a Konoha.
Todavía no, al menos. Yamato-sensei había tratado de convencerla de que acompañara al primero de los dos equipos médicos de regreso a Konoha con Kiba, pero ella se mantuvo firme. Kiba, que había llevado un kunai a la espalda en una escaramuza antes de que Yamato los encontrara, estaba en condición estable y solo lo llevaban de regreso a Konoha como medida de precaución. Ella, sin embargo, estaba mayormente ilesa, salvo por pequeñas heridas de carne, y no necesitaba nada más que medicina de campo. Sin nada que la perjudicara, salvo por el agotamiento, Ino no iba a ser llevada a Konoha sin saber exactamente lo que estaba sucediendo. No con sus amigos todavía por ahí, no con Naruto todavía afuera. No es que él quiera verme, pensó malhumorada, una lanza de disgusto la desgarró. No con cómo lo he estado tratando. Fue realmente sorprendente cómo casi ser asesinado, sin mencionar que esperar para saber si tus amigos habían sido asesinados, logró poner las cosas en perspectiva. Su risa sardónica rompió el silencio del claro, causando que la Ambu Patrulla se animara. Sin embargo, a Ino no le importaba, envuelta en sus pensamientos tal como estaba. Ella y Kiba, realmente, habían tratado a Naruto como una mierda atrapada en la parte inferior de sus sandalias desde que Yamato se había convertido en su sensei. Y, si era honesta consigo misma, era solo porque él había decidido aprender de un hombre que ella solo veía como un reemplazo para su verdadero sensei. Era una razón infantil para los estándares de cualquier persona, e Ino negó con la cabeza ante la mezquindad de ella y Kiba. Involuntariamente, las palabras de Naruto de su pelea volvieron a ella. No estoy. Mierda pasó y estoy tratando de evitar que suceda otra vez. Estoy tratando de hacerse más fuerte. Usted dos joder, actuando como un par de niños mimados de vuelta en la academia, pone todos los que hacemos riesgo. ¿Qué pasa la próxima vez, y habrá una próxima vez, cuando la mierda golpee al ventilador, eh? Cuando las fichas estén en la mesa de mierda y no haya nadie allí para rescatarnos, te diré lo que pasa. Morimos. No voy a dejar que eso suceda, y si eso significa que he escuchado a un tipo que está siendo reemplazado por Asuma, y un jonin experimentado en eso, que así sea. ¿Por qué tienes que estar en lo cierto todo el tiempo, Naruto? Ino preguntó el aire muerto en un susurro. El chico había estado muerto con el dinero, como siempre, e Ino se quedó sacudiendo la cabeza ante su propia estupidez. Se había dejado cegar por la pérdida y había alejado a la única persona con la que sabía que habría podido contar en cualquier situación. Y ahora estaba solo en la naturaleza, probablemente abriéndose camino a través de Otonin solo para regresar. Sal de ahí, Ino. Tiene a Purena y Sensei con él. Estará bien. Se pasó una mano por el cabello suelto, con manchas de sangre en las uñas, dejando rastros en sus sudorosas y sucias mechones. Hace 4 meses, ella habría estado corriendo de regreso a Konoha simplemente por la posibilidad de una ducha. Ahora, esperaba con ansias el regreso de su compañero de equipo, sin preocuparse por nada más. Ino juró nunca dejar a su compañero rubio fuera de su vista si, cuando. Se corrigió ferozmente a sí misma, regresó Naruto. No podía precisar el momento en el tiempo en que había comenzado a tener un afecto por su compañero de equipo, pero fue lo suficientemente honesta consigo misma como para reconocer que no lo consideraba solo un amigo o un compañero de equipo, aunque ciertamente se cayó. En ambas categorías, él era Naruto. Eso era todo lo que realmente importaba. Fue en este momento de claridad que Yamato la encontró. Han sido vistos, dijo en una apertura que sorprendió tanto al genin rubio que casi saltó. Sin embargo, la niña recuperó el rumbo rápidamente, enfocando sus cansados ojos color aguamarina en los orbes marrones de su sensei. Una patrulla los alcanzó cuando se estaban acercando al Valle del Fin. Estarán allí en menos de media hora. Ino parpadeó, su mente destellando a una escena de sangre, sudor y pura desesperación. Su tanto había pasado el punto de ser resbaladizo, pegajoso como su mango era de la sangre ahora seca. El cadáver de un Otonin sin nombre y sin rostro yacía boca abajo a menos de metro y medio de ella, pero apenas notó el cadáver. Una simple garganta en rodajas había derribado a la asesina, el movimiento era fácil al amparo de su genjutsu. Giró la cabeza hacia el quejumbroso que iba a su lado, observando con indiferencia mientras él probaba la serie de vendajes que cubrían la parte posterior de su hombro derecho. Akamaru se acunó contra su pecho, la miró a los ojos con un gesto desafiante, haciéndole saber que su apresurada obra se mantendría. El ligero soplo de alivio que dejó sus labios apenas tocó el aire muerto antes de que la sensación reveladora de un
nuevo, crujiendo sobre su cabeza, le dijera que su ilusión de doble capa acababa de romperse. Ino se dio la vuelta, su cabello rubio volando y una expresión de horror grabada en su hermoso rostro, cuando las figuras de seis shinobi enmascarados cayeron al suelo frente a ella y Kiba. La expresión permaneció mientras la sangre carmesí rociaba violentamente su rostro pálido, sus ojos fijos en la vista de múltiples estacas de madera que sobresalían de los cofres de sus posibles asesinos. Dos ramas sobresalían del pecho de cada hombre, una penetraba en el corazón, otra en el hígado, en una ejecución aterradora y completa. Las apuestas retrocedieron abruptamente, y cada hombre cayó como un títere sin hilos. El sonido de los golpes llenó los oídos de Ino cuando levantó los ojos sorprendidos para encontrarse con los orbes marrones helados de su sensei, el hombre encaramado como un halcón sobre el techo opuesto. ¿Estás seguro? Tartamudeó, tratando de recuperar el rumbo del destello mental. Si estuviera más alerta, se habría preguntado por la estupidez de preguntarle a un jonin si estaba seguro de la información que había recibido de Ambu. El ex Ambu de cabello castaño no mostró expresión ante la pregunta innecesaria, optando por responder con un simple sí y haciendo un gesto a Ino para que lo siguiera. El genin rubio se puso de pie apresuradamente, luchando contra algunos pequeños mareos residuales de estar sentado durante tanto tiempo. «Vamos a encontrarnos con ellos», se dijo principalmente a sí misma mientras su sensei se dirigía hacia los árboles. La niña se inundó las piernas con chakra antes de hacer lo mismo, silenciosamente deseando una de las siempre prácticas píldoras de soldado de Kiba para ayudarla a lidiar con su agotamiento. La carrera hacia el valle fue en su mayor parte un borrón negro para Ino, quien realmente solo recordaba algo gracias a uno de los miembros de Ambu que corría junto a ella y Yamato. La mujer casi había atrapado al genin rubio en un momento, antes de ofrecerle sabiamente a la niña una píldora de soldado de sus propias tiendas. «Deberías haber regresado a la aldea con tu compañero de equipo», reprendió la kunoichi una vez que Ino recuperó algo de energía. «Mi otra compañera de equipo todavía está ahí afuera», el vínculo regresó con un poco de vitriolo, sin importarle su tono. «No iré a ningún lado hasta que sepa lo que le sucedió a él», terminó en un susurro, con una nota de puro terror entrando en su voz ante la idea de que Naruto no regresara. «Para», se gritó a sí misma, sacudiendo la cabeza en un intento inútil por despejar su mente de pensamientos fatalistas. La mujer Ambu a su lado guardó silencio unos momentos antes, Senpai mencionó que Uzumaki está en compañía de Yui Kurena y su equipo. «Yui es un talentoso jonin, tu compañero de equipo estará bien», calmó la kunoichi. Ino no estaba segura, el tono monótono de la voz de la mujer desvió su percepción, pero casi parecía como si una nota de lástima entrara en la voz de Ambu ante la difícil situación de Ino. El rubio asintió, tembloroso al principio y luego resueltamente. «Sí, sí, él estará bien», se dijo. Ino se contentó con el conocimiento de que Naruto estaba en buenas manos con Kurema y el equipo 8. Dejando que la píldora soldado se pusiera a trabajar, la Yamanaka se impulsó a través de los árboles y hacia el Valle del Fin. Esperarla era una escena que quedaría grabada para siempre en su memoria. El rugido de la cascada cercana ahogó la mayoría del sonido proveniente de su destino, pero aún así logró escuchar las palabras del jefe del equipo médico que había estado esperando al equipo 8 en la frontera. «Bájala ahora. Quítate esos vendajes de inmediato, tenemos que reparar el daño en el área lo antes posible», gritaba el médico jefe cuando Ino salió de la línea de árboles directamente detrás de Yamato. «Tráiganme pastillas de sangre, gente. Ella lo necesita, y mucho». Todas las visiones cómodas de Ino de Kurena y dirigiendo a Naruto a un lugar seguro desde las profundidades de Risefield's Country implosionaron con la fuerza de una etiqueta explosiva al ver a Jonin con el pelo manchado de tinta en el suelo, con vendajes empapados de sangre que se retiraban de su abdomen y médicos. Personal luchando por los suministros a su alrededor. Un médico cortó cuidadosamente el paño ensangrentado con un kunai, exponiendo una herida punzante sangrante en el estómago del kunoichi, e Ino sintió que su corazón se ponía de pie. Visiones de la cabeza de Asuma navegando hacia el cielo en un chorro de sangre destellaron ante sus ojos cuando Ino contempló la escena tensa en la orilla del río, y la chica rubia se tapó los ojos con ambas manos en un intento inútil de detenerlos. «No, no, no». Ino respiró, el pánico arrebató el control de sus pensamientos. Sus manos cayeron de sus ojos mientras su cabeza giraba en un intento de localizar a Naruto. «¿Naruto?», ella casi gritó en la noche, buscando alguna señal de su compañero de equipo descarriado. «Esto no puede estar pasando. Ahora no, no él. Naruto.
Gritó de nuevo, justo cuando una mano pesada cayó sobre su hombro y la sacó de su pánico. «Calma abajo, chica». La mujer Ambu ordenó, abofeteando bruscamente a la chica rubia en la cara, casi lanzándola al suelo. «Tu compañero de equipo está bien». Un simple movimiento de cabeza atrajo la mirada de Ino hacia el río. Los tres genin restantes del equipo 8 fueron trasladados a las espaldas de los operativos de Ambu, mientras que un cuarto Ambu caminó al lado del último miembro de la misión. La visión surrealista de Naruto caminando a lo largo de la superficie del río con un Ambu a su lado hizo que los ojos de Ino se ensancharan mientras lo tomaba. A la luz de la luna, el daño hecho al atuendo de Naruto era demasiado fácil de ver. El chaleco negro estaba roto, rasgado e incluso destrozado en algunos lugares. Las manchas de color hablaban de sangre, aunque Ino no podía estar seguro de si era la suya. Normalmente, el cabello rubio y soleado estaba cubierto de mugre, sudor y sangre. Un solo cuchillo de nudillo giró alrededor de su dedo índice izquierdo sin hacer nada mientras Naruto avanzaba sin prisa por el río, sus pasos medidos. Cansado, pero confiado. Los ojos azules brillaban debajo de la franja de su cabello enmarañado, asimilando todo a la vez con la vista de un verdadero veterano. Una confianza nacida de las vidas tomadas y el destino desafiado miró al mundo, desafiando a cualquiera a desafiarlo. Dos pares de ojos azules se cruzaron desde el otro lado del río, y de repente Naruto estaba justo frente a ella, pasando por alto al equipo 8 y cubriendo la distancia en menos de un parpadeo. Ino apenas había registrado su presencia frente a ella antes de que ella casi lo abordara, envolviéndolo en el abrazo más fuerte que había dado. Naruto, por su parte, simplemente dejó que sucediera, devolviendo suavemente el abrazo después de que la conmoción inicial había desaparecido. «Pensé que estabas muerto», Ino respiró en su pecho, luchando contra los sollozos de alivio mientras sus pensamientos e imaginaciones fatalistas se evaporaban. «No puedo deshacerme de mí tan fácilmente», gruñó Naruto cansado, un poco divertido por la reacción de la chica a pesar de sí mismo. Empujándolo brevemente, Ino agarró a Naruto por los hombros y lo sostuvo con el brazo extendido, examinándolo de cerca. A menos de un metro de distancia, Ino podía ver claramente el daño hecho a Naruto por las escaramuzas de la noche. No todo es aparente de inmediato, incluso de cerca. Su cuerpo temblaba, incluso temblando, con puro agotamiento sin adulterar. Los ojos azules, aunque ardían en su intensidad, estaban ensombrecidos, desgastados por el esfuerzo que siguió al foco durante un tiempo prolongado. Ino no era un sensor, pero la salida de chakra normal que Naruto usualmente irradiaba no se sentía en ninguna parte, insinuando reservas peligrosamente bajas. De un vistazo, Naruto estaba listo para otras 10 rondas contra cualquier shinobi que sin duda había cortado, mirando cada parte del mítico caballero en una épica. Pero, en verdad, su cuerpo estaba listo para rendirse. Aún así, él le ofreció una sonrisa, buscando inconscientemente tranquilizar a Ino de que todo estaba, de hecho, bien. Ino, cuyo estómago estaba haciendo una serie de acrobacias mientras miraba a su compañero de equipo, simplemente eligió rodear a Naruto en sus brazos una vez más, creyendo completamente que, de hecho, todo estaba bien.